Muy buenas a todos, una mañana más, aquí estamos en los campos de la Albericia para ver hoy el encuentro de los Canterbury Bisons con los Villamayor Mercenarios, encuentro de la conferencia aragonesa de la LNFA Serie B. Y bueno, como siempre, lo que parece que va a ser la alineación inicial aquí en los comentarios, aquí estoy con Sergio López y Diego Quintanilla. Muy buenas. Buenos días. Bueno, parece que tenemos un partido entre ahora mismo Mercenarios, que va con una victoria, ha sido su único partido, y Bisons, 1-1 con una victoria y una derrota. ¿Qué prevéis un poco el partido? Bueno, yo creo que va a ser un partido duro, va a ser un partido duro para Bisons, que bueno, el primer partido lo perdió contra Penguins, que fue un poco sorpresa. El segundo, bueno, lo ganó bien contra Nómadas, que igual pues es el equipo con menos experiencia del grupo. Y bueno, pues Mercenarios, yo al menos por mi propia experiencia jugando contra ellos, sé que son bastante duros y juegan bastante bien. Y vamos, yo creo que va a ser un partido duro para Bisons. Sí, al final tanto Mercenarios como Bisons han jugado contra... Ambos han jugado contra Nómadas. Contra Nómadas. Y han ganado holgadamente, pero eso, lo que, como bien decía Sergio, el tema es que Nómadas es el equipo rookie de la categoría, entonces... Bueno, es posible que veáis la cámara ahora un poco inclinada, estamos trabajando en ello para solucionarlo. Pues bueno, bueno, empieza el partido. Ha habido ahí fumble con el balón, pero lo han recuperado. Así lo que podemos empezar a Mercenarios en su yarda 20 aproximadamente. Lo que sí que podemos ver ya, sin que empiece el partido, es que la diferencia de roster es bastante notable por lo que tenemos por aquí, entre unos cuantos jugadores más por parte de Mercenarios que de Bisons. Sí, aparte yo hablaba con Lolo, el head coach de Bisons, hace un rato, y me decía que tiene unas cuantas bajas por lesiones y demás. O sea que, bueno... Pues... Habrá rotaciones seguro, entonces. Sí. Vale, sí. Al final, en el transcurso de la temporada, siempre va habiendo bajas y demás. Bueno, está feo que lo digamos nosotros, pero el campo está precioso. Al menos desde la cámara se ve muy bien. Luego, pisarlo no sé cómo será. Pero desde la cámara se ve... Había un poco de barro. Ha llovido esta semana atrás y... Pero bien, estaba bastante bien el campo. Bueno, pues primer ataque para Mercenarios. Jugada de carrera, interior, y bueno, pues muy bien la línea defensiva de Bisons. Llegaba ahí Ricard a ayudar en el 83. Ricard, que parece que ha estado también con problemas estomacales, entonces supongo que hoy no estará al 100% por lo que me han comentado. Pero bueno, ahí está, desde el principio. Si al 100% es ser corner y llegar a jugadas de carrera interior para ayudar, oye, si eso no es el 100%, está bien. Creo que está más de safety, ¿no? Ah, está de safety. Sí, está de safety. Está de safety. Vale, sí. Vale. Sí, es verdad. Segundo down y 10. Vemos. Motion, balón para el motion, gana el exterior. Bien, muy llega bien, ahí. Muy bien el contain. Muy bien, Ángel. Ángel, como siempre. Con el contain, tal. Casi mata a la pobre árbitro. Se quita y muy apenas bien. Aparecía ahí que habían conseguido al exterior, pero ha bajado muy rápido y ha conseguido taclear para pérdida de yardas incluso. Sí, sí, sí. Tercera y 11. Había entrado muy bien un línea de Bisons, no sé quién había sido, pero no ha llegado al jugador que llevaba el balón, pero bueno, el contain ha funcionado bien y... Muy, muy bien Ángel, desde el cornerback tapando esas jugadas normalmente, sí, por fuera. Es muy rápido en quitarse al jugador y llegar. Hace muchos placajes siempre. Sí, sí. Está jugando de strong, jugadas. ¿No? Yo creo. De strong safety. Pues sí, sí, tenemos jugando, está jugando de strong safety, sí. Normalmente suele ser cornerback. Ahí jugada, carrera por exterior, parece de pase. Pase. Atención, ahí, ojo, había fondo, pero incompleto. Uf. Bueno, parecía que estaban ahí los defensive back de Bisons, pero estaban encima, pero tenía cierta ventaja el receptor. Sí, sí, habían ganado la espalda totalmente. Sí, sí. Pues tercera jugada y nos encontramos con un engaño ya que parece que de estos que no te esperas ya en un inicio de un partido y por poco nos plantamos con que podía haber sido una situación bastante complicada para Bisons, habiendo ganado sí, sí, profundo ya el receptor.
Hay que tener mucho cuidado con eso, que contra Penguins ya pasó y le dio la vuelta al partido. Dos jugadas de ese tipo. Bueno, pues vamos con el cuarto down, cuarta y 13. En su propia yarda, 15 aproximadamente. Pongo jugada de punt. Ahí va el punt. Buen despeje. Y ha sido muy buen punt, ha recorrido prácticamente todo el campo. Y tendrá una posición comprometida para empezar el ataque Bisons. Con todo el campo por delante. Parece que hay algún flag en el campo. Están hablando los árbitros. Vamos a ver si quedan algo. Parece falta personal contra mercenarios. Sí, falta personal. Sí, correcto. Bueno, pues esto le va a dar un poco de aire al ataque de Bison. Literalmente aire, sí, que nos están dando. Sí, porque sí. También. Hay que decir, respecto al aire, que hace día de sur aquí, entonces el viento va desde la posición derecha de lo que veis en la pantalla hacia la izquierda. Entonces el equipo que en teoría que ataca hacia el lado izquierdo se ve favorecido por esto, ¿vale? Porque siempre pasar el balón a favor de viento es mucho más fácil que en contra. Y casualmente la torre de grabación que tenemos aquí, pues entran unas ventoladas que si conseguimos que el ordenador se quede vivo antes de que termine el partido, será ya un triunfo. Sí, esperemos que el ordenador quede vivo porque es mío. Bueno, pues será primer down para Bisons, sí, en su propia yarda 35, prácticamente medio campo. Bueno, pues no, pues una carrera interior de Bisons que parece que son unas... Una yarda igual, no sé, no creo que sea mucho más, ¿no? No, bastante más. Parece que sí, casi unos tres. La perspectiva engaña un poco, pero parece que han sido unas tres o cuatro yardas. Totalmente la perspectiva. Incluso cinco, puede ser. Sí, 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 claro. Estaba cogiendo yo la línea que no era de referencia. Hemos empezado por una yarda y al final hemos acabado, aunque han sido seis. Han sido seis. Era la segunda y cuarto. La verdad es que se veían aquí desde la cabina, parecía que había un hueco enorme para correr. Es que vemos que juegan con una formación de 3-4, muy abierta. ¿No? Sí. Bueno, segundo down, balón que se queda al QB. Parece que consiguen ganar una yarda, pese a todo. Así que será tercera y 3-4 quizás. Como habréis visto, Cantabria Bisons ha actualizado el logo. Sí. Ya lo tenemos puesto por aquí en la retransmisión. En el marcador se ve bastante pequeño, pero bueno, sí. Adiós al mítico tiburón. Un restyling el tiburón con los años. Bueno, pues vamos al tercer down. Acabáis de ver dos carrera palomas. Exterior. Carrera exterior. Y muy bien parado por parte. Muy bien parados. Muy bien, muy bien, muy rápidos. En estas formaciones tan abiertas, supongo que es la ventaja que buscan ellos, cubrir más campo, ¿no? Y obligar a ir por exteriores, para parar carreras exteriores, pues está bien. Así que a pie de campo he estado viendo calentar y demás, y parece que tienen personal bastante jumbo, ¿no? Sí. Pues se juega la cuarta, cuarto down. Y parece que primer down. ¿Y es primer down? Sí, de primera te diría que está sí. Marcando. Yo diría que sí. El árbitro principal. El árbitro dice que sí, sí. Pues jugando primer con down. Todo, Bisons, desde el principio. Como tiene que ser. Bueno, o no. Cuando sale bien, sí tiene que ser. Pues ya vemos cosas, ¿eh? Este primer down de cada uno de los equipos, una jugada de engaño que no esperábamos por parte de mercenarios, para eso son, precisamente, para engañar a todo el mundo, y va a ser jugándose una cuarta en el primer drive y consiguiendo primer down. Están prácticamente en medio campo. Bueno, lo han pasado ya, en medio campo. Sí. Sí, sí. La primera y 10, parece jugada de pase. QB sale enrolado. Parece que va a correr. Jugada de pase. Y completo. Y touchdown. Y tenemos touchdown en el primer drive
Segundo bloque de jugadas. Muy bien esa jugada. Número 84, que yo diría que es Nuño. Nuño Merino. Nuño Merino. Pues muy bien el rolado del QB ahí, ganando tiempo. Y cómo ha avisado, y cómo ha avisado al receptor que siguiera corriendo. Cuando parecía que iba a correrla, ¿eh? Además Perti, que sabemos que sí, le encanta correr. Sí, sí. Muy bien, parecía que estaba dando una buena protección la línea, se escapó por el exterior un defensive end, lo leyó muy bien el quarterback a la hora de rolar y manda un pase profundo, la verdad que muy bueno para plantarnos con que tenemos un touchdown bastante pronto por parte de Baisa. Sí, sí. Vamos con la conversión. Vamos a ver. Y dentro, ¿no? Sí, dentro, pues sí. El extra point es bueno. Pues la verdad que el partido empieza muy bien para Bison. ¿Sí? Primer ataque 3 y fuera. O sea, primera defensa 3 y fuera. Y primer ataque touchdown. Y conversión 7-0. Sí, además ese tipo de touchdown. Porque cuando te van ganando campo poco a poco, jugada tras jugada, pues bueno, ves que estás haciendo lo que puedes por defender y que estás defendiendo bien, pero que no acabas de conseguir pararles. Pero cuando te hacen una jugada así larga y un pase largo así, duele bastante. Y bueno, esperemos que Mercenarios consiga reaccionar moralmente, sobre todo, a este touchdown. Un touchdown así tan pronto, pues al final, como comentábamos en el otro partido, ¿no? Todos estos momentos que hay, cuando te plantas ya con el contador en contra tan pronto, sí, es importante a nivel moral porque parece que has empezado el partido ya con ese 7-0. Sí, sí. Cuando no ha pasado prácticamente nada del primer cuarto. Bueno, y vamos aquí con una novedad respecto a los partidos que solemos ver de 9 contra 9. Bueno, hay que decir, no lo hemos dicho, que este partido es 11 contra 11. Es 11 contra 11, eso es. Y aquí hay, por lo tanto, equipos especiales después de cada touchdown. Eso es. Ya sabéis que el formato un poco de la liga hace que ciertos partidos sean a 9, según un poco al final, decisión de los equipos, y otros partidos sean a 11, que al final, pues es como realmente es el fútbol americano, es lo que nos gusta a todos, tener un partido completo. Pero bueno, las circunstancias hacen que ciertos partidos tengan que ser con menos personal. Así que al hoy final, pues vamos a disfrutar. Los equipos de aquí de España, muchos, los que no están en la élite y demás, son equipos que están empezando, que tienen carencias de personal, de jugadores, básicamente. Entonces, para dar un poco de flexibilidad y permitir a equipos con menos gente participar en la Liga Nacional, pues... Sí, es una medida al final muy buena y que acaban acordando los equipos, y oye, eso permite que equipos que no cuenten con tanto roster en un primer momento, pues se puedan permitir jugar una Liga Nacional como es esta. Eso es. Pues ataque Mercenarios, vamos a ver cómo desarrolla este primer drive. Motion, ahí ha habido algún problemilla. Sí. Algo pitan los árbitros. Vamos a ver si podemos llegar a ver lo que dicen. Bueno, una vez más, hace acto de presencia al viento. Para que tengáis en cuenta cuando veáis un pase que tiene más mérito todavía. Sí que por favor, si podéis decírnoslo por los comentarios, si no podemos hacer nada con el tema del viento, porque tal y donde está la cabina no hay forma de poder tapar la ventolera que entra, pero si realmente está afectando un poco a la retransmisión o no se llega a escuchar. Se está escuchando perfectamente. Sí, ¿no? Sí. Se está escuchando el viento, vale. No hace falta ni que nos contesten, ya sabemos que el viento se está escuchando seguro. Pero bueno, es lo que hay, intentaremos pero hacerlo como se pueda. Es que le da más mérito a la jugada de Bison. Sí, viento en contra, claro. El viento en contra no es nada fácil. Y hay mucho viento, ¿eh? Hay mucho viento. Aquí cuando sopla el sur, sopla muy fuerte. Mira, nos pregunta en el chat si tenemos algo por la cabina. Nos pregunta aquí, Helio, justo, nos pregunta la, Helio, que ha estado Helio grabando aquí. Sí. Atención a la jugada de carrera, corriendo muy potente ahí. No ha tenido una ganancia muy grande, pero sí que es verdad pero que ha salido corriendo con mucha potencia, ¿eh? Sí. Pues gracias a Coque, aquí a uno de los técnicos que tenemos, que nos está echando un cable con todo el tema de la retransmisión, que ha tenido una idea muy buena, poniendo unos listones para tapar la puerta, porque el mayor problema que teníamos no era el viento, el mayor problema era que con el viento la puerta se abría. Eso es. Y era pues esto ya una hecatombe. Pero bueno, más o menos eso parece que lo tenemos controlado. Lo demás ya es más difícil. Bueno, pues esta primera carrera, que salía con mucha potencia. Con mucha potencia visualmente, sí, sí. Pero han conseguido parar. Pero lo han parado muy bien. Será segunda y 9.
nuestro flag. Desde luego que los árbitros no están pasando una. A ver esta vez qué es lo que indican. No sabemos qué han dicho los árbitros, ¿no? No hemos llegado a ver. Entiendo que van a repetir segundo down. Tercero, es que no veo. No llegamos a ver desde aquí el down marker. Es tercera y 10. Tercera y 10, entonces. Hace jugada de pase, rolado hacia el lado derecho del QB, ganando tiempo. Y casi intercepción. Muy bien, muy bien ahí. Pues parece que deflecta, creo que es Ángel Martorell. Sí. Y sí, ha estado ahí la intercepción, pero bueno. Está muy cerca, sí, la ha tenido. Pero bueno, otra jugada, está en cuarta y 10. Sí. Nueva jugada de pan, parece. Y ya son dos jugadas en las que está ahí Ángel, que está en todas partes. Sí, sí, sí. Y dos drives consecutivos de Bison parando el ataque. Bueno, pues ahí va el pan. Ahí va el pan, buen pan. Sí, también muy hay bien, que. Muy bien. Lo mismo que decíamos que para el pase cuenta mucho el viento, para el pan cuenta incluso todavía más. Al final todo el tiempo que el balón está en el aire le empuja el viento. Exactamente. Sí. Sí, sí, veremos la diferencia en el momento que Bison, si tiene que chutar algún punt, se notará seguro la diferencia porque... Sí, aquí generalmente cuando tienes que chutar con el viento en contra, al final, generalmente cuando tú chutas un punt tienes que intentar que coja mucho aire el balón para dar tiempo a los jugadores a salir llegar, hacia adelante y parar el balón lo antes posible al corredor, al retornador. Uh-huh. Sin embargo, con el viento en contra muchas veces lo que haces es, para evitar que el balón esté tanto tiempo en el aire, chutar más bajo, los jugadores... No tengan tanto tiempo para volver, para llegar al retornador. Que el viento no. Porque es que si no, a veces te encuentras como que el balón vuelve incluso detrás del chutador, vamos. Pues vuelve a rolar el QB por el lado derecho. En este caso parece que va a correr. Por ahí ha habido algún bloqueo duro a un jugador de Bison. No hemos visto muy bien la ganancia, pero. Era ganancia de unas 3 yardas. Si veis que hay mucho movimiento de cámara, pues se debe un poco a lo mismo también. El viento y demás nos está inestabilizando aquí toda la zona de la retransmisión. Bueno, pues a ver. Pues será segunda y 7. Sí, tiene ahora... Tiene ahora Bisons otro ataque para intentar poner distancia ya en el marcador. Vamos a ver, mercenarios, qué tal. Carrera interior. Momento, otras 3 yardas. Sí. Una ganancia discreta, pero que bueno. Bueno, poco lo que a poco. Decíamos antes, las poco típicas poco. Yardas que ganas con echarte hacia adelante con el balón cuando te placan. Eso es tan importante que se le suele decir a los running backs, que intentar siempre caer hacia adelante. Porque lo que es ya la simple longitud del cuerpo hace que tengas una ganancia. Le han parado bastante bien, pero solo con la inercia y. Y el caer hacia adelante le ha hecho ganar 2-3 yardas. Al final, no me acuerdo cuando era coach, que muchas veces intentaba tener presente una regla en la cabeza a la hora de hacer el play call. Que es en el primer down, vete a por otro primer down. En el segundo down, haz más fácil el tercer down. Y el tercer down tienes que ir a por él. No hay. Pero que te quiero decir que muchas veces el play call en un segundo down... Es preferible ganar 3 yardas y tener un tercera y 3, por ejemplo, si estabas en un segunda y 7. Uh-huh. Sí, que no te destroce la oportunidad de poder luego encontrarte en un tercero y 7, que es mucho más complicado. No correr ese riesgo en ese segundo down. Intentar ya ir ganando algo de trabajo, ¿no? Facilitar, ¿no? Cuando llegue la tercera oportunidad. Para mí esto es todo matemáticas avanzadas, que yo juego en defensa y era tú persigue a ese y ya está. Bueno, pues vamos con primera y 10. Ahí parece que andaba marcando blitz un linebacker de mercenarios, que finalmente no ha hecho. Rolado de Perti. Sí. Rolado, bueno, lo que decíamos, ¿no? Rolado de Perti acaba convirtiéndose en carrera muchas veces. Porque, bueno, Perti es un jugador muy rápido.
Y bueno, pues si ve la opción y ve el hueco, pero, pues, pero ha ganado más yardas. Sí. Al final, pues, es el arma que tiene, es alguien muy rápido, pero que, como hemos visto en el primer drive de Bisons, en cualquier momento pues te puede soltar. Sí, un tiene, pase como es muy alto, entonces también tiene buena visibilidad del campo detrás de la línea. Y tiene una zancada, pues eso. Al ser tan alto, corre mucho. Complicaciones ahí ahora para Perti. Y llegó el sack. Sí. Un placaje para pérdida por parte de Mercenarios. Sí, muy bien, sí. La defensa de Mercenarios ahí. Esta vez le han visto lo que quería hacer, sí, que era. Pues cuando se le ha complicado volver a echar a correr, pero ya tenía medio equipo encima. Hay que decir que Perti no había estado jugando de QB hasta ahora, esta temporada. Bueno, sí. Creo que contra Nómadas jugó alguna jugada. Pero bueno, de cara al scouting. Sí, es más complicado. Entonces ahora durante el partido se irán adaptando, ¿eh? Ha habido complicado. Bastante intercambio de roles en este partido. Al final, pues por lo que hablamos, pues debido a lesiones o debido incluso a situaciones que el coach considere que puede dar incluso 11, al equipo. Jugar a 11, evidentemente, también tiene influencia. Por ejemplo, el caso de Bisons ha sido el QB de Bisons habitual, Kevin. Jugada de pase, un poco alto, intercepción de Mercenarios. Pues sí, ha interceptado Mercenarios. Buena jugada de la defensa, la verdad que era difícil de atrapar ese balón porque le pillaba muy atrás. Y ha sabido rectificar y muy buena jugada de la defensa. Sí. Además, no vamos ninguna duda de que estaba dentro del campo el defensa de Mercenarios. Así que, bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando juegas pases... habitualmente pues te arriesgas a que te intercepten alguno, está claro. Aquí no tenemos los quarterbacks de la NFL que a veces, a la velocidad que pone el balón, le van las manos a un defensa y se le cae igualmente. Entonces, bueno. Pues nada, ataque para Mercenarios. Y a ver si consiguen superar la defensa de Bisons esta vez. Pues nada, tenemos un timeout, si no me equivoco. Sí, tiempo muerto, sí. De Mercenarios. Timeout para Mercenarios. Y bueno, ¿qué os parece el partido hasta ahora? Pues veo muy bien asentada la defensa de Bisons hasta ahora. La verdad que desde el primer momento bastante contundentes. Y a ver un poco qué es lo que va consiguiendo desarrollar Mercenarios. Como decíamos, que tiene un roster bastante grande, imagino que vaya habiendo bastantes cambios de personal. Todo esto al final cambia mucho cómo puede desarrollarse un partido. Pero de momento veo al equipo a Bisons bastante bien asentado. Me gusta lo que estoy viendo. Sí, al final hay que ver lo que dices, como bien apuntas, el cómo evoluciona el cansancio durante el partido. Lo que comentábamos al principio del partido, el número de jugadores en roster... es bastante a favor de Mercenarios, entonces de cara a cansancio me decían que en Bisons que van a tener que doblar varios jugadores, entonces el primer cuarto lo aguantas, el segundo lo puedes ir aguantando, sí. Pero a partir del tercero y el cuarto se empieza a hacer muy cuesta arriba el partido. Sí, desde luego ahí es donde luego podemos ver problemas para Bisons y bueno, Mercenarios utilizando jugadores frescos. Pues vuelven a parar la jugada los árbitros. Sí. No ha habido un flag. Recordemos cómo fue el partido contra Penguins, ¿no? Que el partido cambió completamente en el tercer cuarto. Ya sabemos pues en este caso el tema de tener que andar doblando y tener un personal bastante limitado, pues hace que a medida que pasa el partido, pues se vaya notando mucho más el cansancio, evidentemente. Sí, claro. Ahora no sé muy bien qué ha indicado el árbitro. Pero está penalizando a Mercenarios. Sí, está viendo para el poco desarrollo de juego que llevamos de momento, la verdad que bastantes interrupciones en partido por tema de faltas y demás. Será primera y 15. Hay un problema. Pues ha habido fumble. Sí. Lo que pasa es que ha habido recuperado por Mercenarios y se van a plantar con un segunda y 20 ahora.
Me había dado la sensación de que el pitido era previo, pero no. Bueno, pues estamos viendo que Mercenario está teniendo problemas para iniciar las jugadas entre penalizaciones y, bueno, este tipo de errores que está claro que le pueden pasar a cualquiera. Pero es como que, bueno, a veces te metes en la dinámica de fallar en estas cosas y se te complica el partido. Bueno, vamos a ver qué plantea con esta segunda y 20. Ahí tenemos al quarterback Mario Álvarez. Pues tenemos otro flag. Sí. La verdad es que este drive... False start, pues será segunda y 25. Segunda y 25. Han tenido tres faltas. Sí, tres faltas seguidas en tres este drive. Faltas, bueno, como bastante desconcentración o... Sí, sí, sí. Hombre, cuando tienes tres faltas tan seguidas en un mismo, en una misma jugada, ya no hablamos en un mismo drive, sino que ha sido propiamente en la segunda, evidentemente algo tiene que estar pasando. Sí. ¿Algún problema con el cadence o el viaje que les haya, no sé, no. Bueno, ahí va, jugada de pase. Sí, jugada de pase, intento de pase largo, interno. Cierto, y prácticamente casi intercepta, pero sí, se le ha escapado el balón. Sí, ya prácticamente la tenía el jugador de Bisons y nada. No sé quién era, no me he fijado. Mucho cuidado lo que dice Diego, mucho cuidado. Esas jugadas de profundo, porque por aparte que el quarterback las está lanzando bastante bien, pero el viento al final es muy engañoso y, sí, y puedes pensar que tienes un balón en las manos cuando realmente no lo tienes por esa propia inercia y ese empuje que tiene. Sí, sí, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo en el deep, porque te puede pasar que... Sí, pues que ese típico balón que piensa que piensas que llegas para interceptar, que es tuyo, al final te pase por encima de las manos y te lo comas. Y eso es un touchdown. Sí, sí, básicamente. Bueno, tercera y 20. Un touchdown que, fíjate, estamos hablando, no, es que Mercenarios parecen un poco descentrados, muchas faltas en pues, este drive, 7-0 abajo, te meten un touchdown y cambia todo. Una jugada aislada, un error puntual y cambia la película. Y teniendo tantas yardas por delante, pues parece que al final vas a depender casi de un misplay, ¿no? Para intentar ganar todo lo que tienes y conseguir el primer down. Entonces hay que ser bastante cauteloso. Bueno, vamos, tercera y 25, otro balón largo, largo, largo. Atrapa y parece que primer gana. Down y primer down. Pues si acaban antes, de salvar, si antes lo estábamos diciendo. Sí, sí. Sí, sí, acaban de salvar una situación muy complicada. Pues sí. Muy bien por parte del receptor, porque ha cogido el balón y luego ha avanzado unas cuantas yardas con un par de jugadores ya encima. Que si no me equivoco es el dorsal número 22, Aitor Martín, pues muy buena recepción. Muy buena recepción y muy buen avance y posterior buen, con gente encima para conseguir el primer down. Sí, se le ve un tío fuerte, desde luego. Un receptor se muy le ve más grande, parece, más grande sí, de lo que suelen ser los receptores, sí, y les ha costado echarle abajo. A sí, ver si se montan ahora en la ola de este primer down. Primera y 10, jugada de carrera, mucha potencia, sí, el sí, corredor. Mucha fuerza, sí. El típico jugador que gusta verle correr, ¿eh? Arranca la potencia muy que tiene, la zancada. Sale del backfield ya con mucha velocidad y eso te da mucho, porque aunque tengas un contacto, salir con esa potencia te hace que al final la propia inercia te dé alguna yarda. Sí, sí, tiene, lo que decías tú antes, caer hacia adelante y eso encima es un corredor bastante alto. O sea, que... Bueno, si algún... Si alguien de Mercenarios nos puede decir por el chat el nombre del jugador número 27, que no lo tenemos en el roster, os lo agradeceríamos. Pues, tenemos carrera exterior del número 2. Sí, muy, muy buena bien, carrera muy exterior. Cortando muy bien ahí. Estaba y... muy bien corte haciendo dentro. Muy bien el trabajo del cornerback para asegurar que fuese por dentro y no ha llegado la ayuda. Se ahí han quedado a unas dos yardas, una o dos yardas del touchdown. Sí, en este caso era Asier Sánchez el que llevaba el balón y ha hecho un corte hacia adentro muy bueno. Pues justo lo que estamos hablando, salvando, yo creo que era ya una tercera y 25 con una muy buena jugada y un par de carreras y te has plantado en la red zone. En un drive que parecía que estaba prácticamente muerto, sí, por sí, la situación en la que estaba Mercenarios debido a las faltas. Bueno, parece que ha habido... Hay un jugador en el suelo, no sé si ha sido quien ha ido a hacer el placaje, no hemos llegado. Bueno,
pues esperemos que no sea un golpe, o sea, que no sea más que un golpe. Sí, parece que se levanta. Sí. No va a ser nada. Nada. Bueno. Yo creo que ha sido el cornerback que estaba allí. Sí, no. Haciendo el content, ha parecido. Bueno, acabamos de ver, ahora estamos viendo un sprint increíble del head coach Lolo. Está para jugar, ¿eh? Está para jugar. No lo digamos muy alto porque es... Sí, no creo que haya. Es una chispa. Para entrar a vivir también. Lo que falta es una chispa y aquello se prende muy rápido. Bueno, pues... Final del primer cuarto en situación de... Pues primera y cinco. O sea, 5-5 del gol. Primera y gol en la yarda 5, más o menos. Ahora, al cambiar el campo lo veremos mejor. Porque nos pilla enfrente de la cabina. Pues sí, seguimos 7-0, pero bueno, tiene ahora Mercenarios una muy buena oportunidad de remediar esto. Pues sí que me sorprende, la verdad, el buen estado del césped para la época en la que estamos. Sí. Aquí en Cantabria, estamos ya en pleno invierno, teniendo pues, momentos de mucha lluvia, de mucho frío, y los que hemos jugado aquí durante muchos años... Ver un césped así en diciembre es sorprendente. Ahí hay que dar la enhorabuena a todo el equipo que haya de jardineros del IMD y demás, porque le tiene unas condiciones para la época la que es muy buenas. Vamos con el primer gol. Motion. Número 2. Barrera ahí. Una jugada. Consigue zafarse. Y touchdown. Touchdown. Fíjate que parecía, además, este jugador que estamos diciendo, sabe, con mucha potencia y tal, que había salido ahí parado, tal como habían hecho el snap y demás, y así consiguió arrancar y encontrar, es que el lado parece, no sé si la sensación que me da es que iba a correr por el lado derecho, lo que pasa es que ha llegado muy fuerte por ahí la defensa de Bisons y ha tenido que corregir para correr por la otra zona y ha encontrado un hueco. Pues sí, touchdown de Manuel Soto. Y touchdown para Mercenarios. Sí, han hecho ahí una jugada de engaño que de estas que ha llegado a parecer que se habían engañado entre ellos. No sé ellos, si era incluso... un engaño o si realmente. Porque realmente la defensa ha llegado muy bien a esa zona y ha tenido que corregir. Y el extra point es bueno. Sí, pues nos plantamos en 7-7. Pues justo lo que decía. Han aprovechado su oportunidad después de recuperar ese drive que parecía que ya estaba perdido. Y nos ponemos 7-7 al inicio. Fíjate que además les ha entrado esa jugada de pase, como decíamos antes, con el viento a favor por nada, por medio minuto de tiempo. Sí. Y si no llega tal, ese pase en la dirección contraria al campo habría sido mucho más complicado. Alguno de los pitidos que se oyen de fondo, que ha habido en alguna jugada que parecía un pitido inadvertido o algún... Son porque al lado tenemos un campo de fútbol y están justo ahora mismo jugando un partido y se cuela de vez en cuando algún pitido que puede dar lugar a engaño pensando que es en el propio partido de Baixos y Mercenarios, pero no. Bueno, pues ahí va a ir el kickoff. Oye, tenemos esto lleno de palomas. Están cruzando palomas todo el rato entre la cámara y el campo. Pues habrá que soltar los halcones. Sí. Bueno, eso nos pasó en un partido contra Mariners hace un montón de años. Sí, es verdad. No se acordará aquí el coach. Se cruzó, sí. Que cayeron dos halcones. No, se cruzó, no. Se cayeron dos halcones peleándose en medio del campo, sí. Bueno, patada muy alta. Sí. Pues un poco lo que hablábamos. Se va el retorno, ojo que consigue. Muy bien ese romper retorno. Romper ahí la línea. Finalmente llega. Prácticamente a medio campo. Muy bien ese retorno por parte de... Número 12. Bueno, tenemos por ahí un bombo hoy. El número 12 que es Joaquín Maza. Como decíamos antes, qué diferencia entre hacer la patada desde una zona y otra. Claro, aquí se ha visto la propia patada de la Mercenarios, además que claro, el balón cómo se ha ido poco a poco. Como las dos anteriores han sido prácticamente sacarlas del campo y esta se ha quedado pues en la yarda 20. Sí, sí.
Y ahora Svensson es el equipo que ataca a favor del viento. Veremos si... Veremos si se van a aprovecharlo. Si lo pueden primer aprovechar. Down. Jugada de carrera interior. Muy buena. Para ganancia de 6 yardas. De momento parece que están encontrando... Esas carreras interiores están encontrando sí. continuamente hueco, ¿eh? Sí que es cierto que al final la defensa de Mercenarios, como hablábamos antes, que está bastante más abierta y que parece que te deja un poco esos huecos interiores para correr. Bison ha tenido alguna jugada en que los ha aprovechado, como esta. Sí, sacrifica un poco el interior a costa de... En principio, sí, de tener mayor protección en los costados. Eso es. Se ve ahora, si os fijáis en la formación de la defensa, que está bastante abierta. Sí, formación de trips de Bison en esta jugada. Ahí, nueva carrera interior y se queda ahí. Sí, muy cerca. Si no ha llegado a primer down. No sé si van a mover las cadenas. Sí, se mueven las cadenas, así que es primer down. Pues primer down. Muy bien, corriendo. Kino. Claro, ahora aquí es la típica situación. Si Bison consigue establecer un juego de carrera interior, Mercenarios no le va a quedar más remedio que cerrarse y entonces van a empezar a, en teoría, a aparecer huecos en el exterior. Veremos a ver cómo reacciona un poco Mercenarios a esto, porque claro, al final también te tienes que adaptar un poco a la situación que tienes en el partido, y si estás dejando mucho ese hueco interior, la única forma que tienes es cerrarte. Y al final es como cuando tienes una sábana pequeña, ¿no? Si te intentas tapar los pies, no te da para taparte la cabeza. Buena presión ahora al QB. Y la tira fuera del campo. Ahí estaba fuera del pocket, por lo que no puede ser intentional grounding en ningún caso. Así sí, que lo que comentabas, es muy complicado. Es muy complicado pretender cubrir todo a la vez. Tienes siempre que dejar alguna zona un poco más débil en ese sentido. Aquí el tema es si la sábana que tienes es suficientemente grande o no. Ya, para poder tapar las dos partes. Si te llega la tela. Eso es. Exactamente. Bueno, pues muy buena presión ahora la defensa de Mercenarios. Ha habido flag. Ha habido un flag contra Bison. Sí. ¿Cuál será? Vamos a ver, están hablando los árbitros. Sí. Como estamos bastante alejados, no llegamos a escuchar cuáles son las faltas y o no ver los gestos bien. Sí, parece que es falta en contra de Bisons. No, intencional, nos dicen por el chat que intencional grounding, pero no debería ser intencional grounding porque el quarterback estaba totalmente fuera del pocket, entonces ya no puede ser intencional grounding. Pero sí que parece como que lo han quitado, o sea, sí. Pues ha sido pérdida de down y la pérdida de las yardas. Sí, no sé muy no bien. Sé. No se me ocurre otra cosa. Igual nos hemos perdido algo en la jugada. Igual sí. Ahí va. Rolado hacia el lado de derecho, jugada de pase. Incompleto. Sí. Y será tercera y 25 prácticamente. Pues nos plantamos, sí, prácticamente una jugada como la que tuvo antes. Mercenarios. Una tercera y 25, que fue en la que conectaron ese pase tan bueno para luego terminar el drive en touchdown. Vamos a ver cómo reacciona Bisons ahora a una situación similar como la que ha tenido antes Mercenarios. Mira, nos indican por el chat que efectivamente si el balón no pasa de la línea de scrimmage. Oh, hay un fumble, cuidado, hay un fumble que recupera el quarterback. Si el balón no pasa de la línea de scrimmage al lanzar el pase del QB, aunque esté fuera del pocket, puede ser intentional. Claro, yo estaba convencido de que había pasado la línea de scrimmage, sí, el balón, pero sí, se ve que no. Los árbitros lo habrán visto mejor que nosotros. Muchas gracias por el apunte desde el chat. Bueno, pues se le complica mucho este drive a Bisons. Pues sí, tenemos situación ahora cuarta y 25. Parece jugada de punt. Se va directamente a la end. Mucho aire y se va fuera. Touchback, así que saldrá Mercenarios de su yarda 20. Pues nada, importante a este drive que la defensa de Bison sea capaz de parar el ataque de Mercenarios.
No, el balón ha salido. A ver. Sí, sí, ha sido tú. Sí, sí, sí. Sí, es bueno, como nos dicen por el chat, al principio Mercenarios parecía que estaban nerviosos, estaban cometiendo errores en las jugadas. Sí, hemos visto las jugadas de las faltas, que al final, pues eso, con el pase lo han solventado y se han... Sí, pero bueno, parece que de momento se han quitado ya un poco esos nervios. Por eso, sí que es, al menos yo creo que de cara al partido Mercenarios venía con la victoria de favorito. Entonces llegas al partido, te encuentras con 7 abajo de repente y los nervios y qué está pasando y demás. Sí, es verdad. Uy, jugada de pase que, bueno, incompleto. Muy encima ahí el defensa de Bisons. Parece que un jugador se ha hecho daño. Que ha sido justo el jugador que ha impedido el pase. Es que por el ángulo que tengo. Bueno. Pues parece que teníamos un jugador de Bisons. Sí. Pero se levanta sin ningún problema. Bueno, pues bien. He visto a Lolo, el coach, echar ya 2 o 3 carreras. Sí, 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 está fuerte. Sí, sí, le veo muy bien. Se le ve ágil como un puma. Bueno, pues tenemos a Perti también jugando de cornerback. Ha visto bien esa carrera, muy bien. Bien la defensa. Pero muy bien hecho. Muy bien el contain, muy bien las ayudas, todo. El propio Perti llegando muy bien a esa ayuda. Lo que hablamos al final, el roster de Bisons en este partido ha tenido bastantes bajas y vemos al propio quarterback teniendo que jugar también de cornerback, una situación que normalmente no se suele ver, ya que intentas proteger lo máximo posible, ¿no?, a tu quarterback, pero bueno, es la situación que tiene ahora mismo el equipo debido a las bajas y es lo que hay. Con esto es con lo que tiene que luchar hoy Bisons. Y de momento están luchando. Y de momento, muy bien. Será tercera y 12. Viento en contra. Atención ahora para pase. Ha habido un snap regulinchi. Pues tampoco parece que este vaya a ser el drive de Mercenarios. Bueno, tampoco lo parecía el anterior. Y sí, ha acabado sí, anotando. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora ha habido eso, un error en el snap. Y bueno, pues ese segundo y medio que pierdes colocando bien el balón suele significar que te cae un defensa encima. Y ha habido falta de Mercenarios. Es declinada, por lo tanto será cuarto down. Y largo, ¿no? Sí, sí, cuarto y 12, 13. Más, les echan más para sí, atrás. Sí, más, yo creo, sí. Cuarta y 16, por ahí. Pues tenemos otra falta. Sí, otra vez. Parece que está habiendo bastante problemas por parte, no sé si de la línea, no sé. Otra formación ilegal. Yo creo que la anterior también les han pitado formación ilegal. Sí, algo ahí no está. Además, parece que no tienen claro lo que está pasando. Bueno, desde luego que si se lo han pitado 2 veces seguidas es que no se han enterado la primera vez. Pues van aún más para atrás. Sí, estamos viendo unos ataques un poco extraños, ¿no? Por parte de Mercenarios, en el sentido de que está habiendo bastantes faltas. ¿Sí? Que al final los avances, debido a esas faltas, están teniendo que ser por jugadas. Por big plays, sí. Sí, por cuidado, big plays. Porque ahora entramos en zona. El punt. Me parece que es una buena patada. Es muy buena patada. Sí, no, se ha salido del campo. Era larga, pero se ha salido del campo, sí. Bueno, vamos a ver cómo encara Bisons
Bueno, pues parece que el jugador de Bisons que se había hecho daño en una jugada anterior, bueno, pues no sabemos muy bien, pero bueno, parece que se ha hecho daño, desde luego, que no sabemos si está lesionado o qué, pero bueno, acabamos de verle salir del campo, así que no parece nada especialmente grave, pero... Pues había ahí un trips izquierda. Sí. Intenta correr el quarterback. No, mucha gente, muy complicado. Sí. Ya le están empezando a pillar el. Le están cogiendo la medida, sí, sí. Será segunda y 15. Es cierto que yo cuando el último año que jugué con Perty de quarterback funcionaba muy bien condicionar al otro equipo que corre siempre por fuera, corre siempre por fuera. Están ya casi, bueno, están condicionados a que corres por fuera y luego las carreras por dentro funcionan muy bien. Claro, vamos a ver si tema. La cosa aquí es si consigues instaurar el juego de carrera interior. Sí. Hacerles ver que tienen un problema ahí para que te abran la puerta por exterior. Lado. Jugada de pase. Y parece completo. Que hay... Incompleto, marca los incompleto. ¿No? Bueno, la no completo. No, sí, sí, la sí, no sí, completo, sí, sí. La no completo. Me parecía a mí que habían hecho el gesto de incompleto, pero no. Bueno, es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Una defensa muy abierta. Y si intentan correr por fuera, como ha sido en el caso de la anterior jugada, pues es más complicado. Porque... Tercera y 8. Pero todo esto es un... Sí, perdón. Nos recomiendan por el chat que nos atemos a la silla, que nos anclemos bien a la silla para no salir volando. O sea que desde luego que oyen el viento. Sale ahí el balón. El balón del QB. Sí. Intenta carrera por el interior. Parecía que estaba buscando pase, pero no ha tenido tiempo. Y ha decidido irse para adelante lo que ha podido. Sí. Y será cuarta y 8. Están aproximadamente en la yarda 35 rival. Tanto aquí un punt, no sé si tiene mucho sentido. Vamos a ver qué deciden hacer. A ver si se juega en la cuarta. Jugársela es complicada. Lo que yo diría que no tiene sentido es un field goal. Bueno, con el viento, con el viento a favor, con el viento a favor, que parece ser... de la NFL con este viento a favor. Sí. Oye, pero parece que se va a jugar la cuarta. Sí, sí, los Bisons. La cuarta. Ahí está. Jugada de pase. Rolada mucha hacia el lado pasión. Izquierdo. Lanza el balón. Y no sé. No, incompleto al final. Incompleto. Ha habido una casi intercepción por ahí. Pero bueno, los casis no cuentan. Sí, es una situación un poco complicada. De esas que casi te obliga un poco el tener que jugarte la cuarta. Estás en una posición de campo en la que el punt tampoco sí, no te va a, te va a suponer. Sí. Salvo que lo consigas ajustar muy bien. Pero estando tan cerca es muy complicado. Siempre puedes hacer la que fue durante un tiempo la jugada estrella de los Bisons en los entrenamientos, que era el onside punt, que como no había nadie que supiese chutar, pues hacíamos cosas muy raras. Esos así grandes momentos. A decir la jugada libre. Grandes jugada... momentos en los inicios del equipo. Bueno, jugada libre es la jugada por excelencia de aquella época. Pues buena carrera por el exterior. Gana exterior. Bueno, consiguen sacarla del campo. Pero primer down. Muy potente este running back de Mercenarios. Va con mucha velocidad. Bueno, pues parece que otro golpe se lleva alguien por ahí. Va con mucha velocidad y la desarrolla muy rápido. Sale, sí, sí, sale sí, ya sí. Muy rápido del backfield. Y esas primeras yardas, que son las más importantes. Pues nos comentan que Ángel, que parecía que estaba con la asistencia médica, número 81, no debía ser nada realmente importante porque bueno, vuelve bien, otra vez al bien, partido. Bien, genial. Lo cual es una buena noticia. Y el jugador de Bisons que está en el suelo se levanta. Ya que parece que no ha sido nada grave. Bueno, pero ha sido... Se ha ido a descansar un rato, no sabemos muy bien qué le ha pasado. Esperemos que nada. Vamos con el primer down. Porque ahora entre la lesión que acaba de salir un jugador nuevo que no tiene muy claro...
estas jugadas son peligrosas. Va el pitch, carrera exterior, pues consigue ganancia de yardas. Sí, unos 5 yardas, ¿no? Parece que sea algo menos igual, ¿no? Ahí han dado, por ahí, sí, por ahí, yardas. Y otro jugador de Bisons en el suelo. Sí, vaya racha. Llevamos 3 jugadas seguidas que casi... En cada una ha habido alguien de los Bisons que se ha hecho daño. Sí, puede estar empezando a notarse el cansancio. Al final, cuando estás cansado en el campo, no andas igual de rápido y de alerta para todo. Bueno, hasta ahora todos están siendo golpes... Sin más, parece, se levantan sin problema. Sí, sí, no, sí, pero golpes muy limpios y no ha habido tampoco unos contactos muy bruscos. Que al final eso también hace mucha mella al ir machacándote con mucho contacto cuando estás en un roster con tan poca gente que tienes que rotar tanto. Al final cualquier mínimo esfuerzo de más se acaba notando en la parte final del partido. Bueno, parece que este ataque de mercenarios es el primero que están consiguiendo realmente mover cadenas sostenidamente, sin faltas. Uh-huh. Estamos viendo a ver si nos enteramos de lo que está pasando. Parece que, sí, parecía que había un jugador sin problemas, creo que es Dani. Probablemente haya sido simplemente un golpe. Sí, el golpe y poco más, seguro. Y estamos otra vez en marcha. Bueno, pues allá va el segundo, no sé si segunda o tercera. Segunda. De este ataque tan, de este drive tan, tan accidentado. Nuevo pitch. Jugada por el lado izquierdo de nuevo del ataque. Exterior. Parece que las 3 últimas jugadas han sido por ese lado. No está sé si atacando han visto algo. Muy bien. La carrera exterior, en este caso por el lado izquierdo de los propios mercenarios, están ganando muchas yardas ahí. Y se quedan a un tris del primer down. Será tercera y 1. Bueno, tenemos aquí, no sé si lo estáis escuchando, pero tenemos aquí a los cámaras ideando un sistema increíble. Hay debate, sí, con un poco cómo colocar todo el sistema, porque la verdad que está... Mientras... Primer down para... Mientras, pues, conseguía mercenarios primer down, sí. La cabina de redacción, ¿no? Sí, eso es. Realización. Realización, cierto. Es realización. Pues aquí... Somos 5 y la redacción estarán los redactores. Tenemos redactores. También podemos redactar, si queréis. Guionistas. Sí, encargados sí. de redes sociales. Bueno, regidor. Por lo pronto hay 3 comentaristas, un cámara y un técnico. Regidor. Y un, yo creo que se merece. Es un regidor. Es un, le podemos llamar regidor perfectamente. Bueno, vamos con el primer down. Acercándose a la zona de touchdown. Director. Incluso. Parece jugada de pase, buena protección, jugada de pase completo. Buena recepción. Completo, sí señor. Buena recepción y se queda ahí en el primer down. Muy buen drive de mercenarios. Será segunda y 1. Muy buen drive. Muy buen drive, muy sostenido, sí. Muchas jugadas, carrera, pase. Muy seguro. Muy buena recepción ahí, pues sí, por parte del receptor. Y bueno, recepción más regulinchi por parte del árbitro después. Que la tenía en las manos, la verdad, y... Segunda y 1 en la yarda 14. Jugada de carrera. Nuevamente se queda fumble. Fumble, pero recuperado. Sí. Un pequeño traspiés. Volvían a atacar el exterior por la misma zona, los mercenarios. Les está dando muy buen resultado en lo que llevamos de drive. Pero se le cae el balón al running back. Lo recuperan. Y voy a decir algo que suele ocurrir lo contrario cuando lo digo, pero no debe quedar mucho del segundo cuarto. Que igual queda media hora. Nada, ahora nos queda aquí otra hora. Más se alargue como el último segundo cuarto en el partido con Penguins, que creo que duró 32 horas, ¿no? De segundo cuarto. Sí, más o menos. Sí.
32-33. Atención, pitan algo los árbitros. Mira, mira, dos minutos. Eso lo hemos escuchado bastante bien. Bueno, sí, a ver si estos 2 minutos duran 2 minutos o 40. Ahora vamos a verlo. Parecía que el quarterback hacía alguna indicación a uno de los receptores. Uah, pase, muy bueno el pase hacia adelante. Muy bien. No. Del QB, cómo se quitó ahí toda la presión. Se ha visto muy perfectamente. Bien. Lo ha hecho muy bien. Bien. Tenía mucha presión. Ha tenido un hueco justo por el centro. Y con dos pasos se ha quitado totalmente la presión. El mítico pasito delante de Brady. Así es. Lo ha hecho muy bien ahí, sí. Y el pase también parecía que era bastante bueno porque había bastante tráfico y llegó a una zona bastante buena, pero no ha habido recepción por parte de Mercenarios. Pues se les ha complicado. Estamos en 4th and 4. Y vamos a ver si consiguen retomar. También hay que decir, volvemos a lo de siempre, el tema del viento para de cara a un chute a palos. Sí, es. No, en esta situación. Poco parece tiempo, que es bastante calor. Claro el jugársela. Hace nervioso. Wow, carrera exterior nuevamente. Carrera exterior. Y le paran. Cae hacia adelante. Sí, pero parece que no llega el primer down. Yo creo que no. Pero qué bien ha caído hacia adelante. Sí, ¿verdad? Parecía que estaba parado y ha caído hacia adelante. Que se va a quedar por nada. Pues primer down para Bisons. Muy bien. La verdad es que era una jugada muy importante pararla. Sí. Y también por parte de Mercenarios se ha ejecutado muy bien la jugada. Dos equipos lo han hecho muy bien. Se ha quedado a unos inches de llegar al primer down. Sí, con esa forma de caer hacia adelante que estamos viendo a los corredores, la verdad. Que Diego lo tiene que saber, sobre todo como coach, que se puede enseñar hasta cierto punto, ¿no? Que tienes que tener ese caer hacia adelante. Sí, o sea, se enseña evidentemente, pero tienes que tener tú esa. Sí, tienes que tenerlo interiorizado. Al final es como cuando entrenas cualquier otra cosa. Al final tú cuando estás ahí con el balón es muy difícil que pienses en ahora tengo que ir hacia adelante. Te tiene que salir acto reflejo. Sí. A eso me refiero. Que es que entrenarlo tanto que te o llevas mucho tiempo entrenando o es algo casi instintivo que tienes eso tú es, por no dejar. A eso me refería yo. Sí. Mentalizado también aquí en esta jugada, pues de estar mentalizado siempre dónde está el primer down. Donde sí, claro. Tengo que. Aquí. Tenemos tengo que conseguir 10 centímetros más. O un tiempo muerto, ¿no? Por parte de. De Bisons. Sí, de Bisons, sí. Parece. Pero tiempo muerto. Bueno, sí, claro, claro. Yo creo que Bisons no había gastado ninguno. Mercenario no, sí que había gastado uno. Mercenario sí había gastado uno bastante pronto. Bueno, tendremos que ir metiendo en la retransmisión un contador de tiempos muertos. Sí, poco a poco. Se están manejando bastantes cosas para ir incluyendo, pero al final, bueno. Hoy teníamos preparado, hay que decirlo, teníamos preparado la posibilidad de poner repeticiones, pero parece que en el último momento se nos ha estropeado un poco el plan. No prometemos nada, pero se intentará arreglar durante el descanso. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues ataque muy importante este, desde luego que conseguir una anotación aquí sería oro. Joder, pase bastante tiempo para el QB. Sí, y que fuerte. Uy, pensaba que era intercepción, sí. Se había tirado muy bien en defensa. Muy bien en defensa, ha llegado a deflectarla, yo creo, ¿no? Sí, sí, la ha deflectado. Sí, sí, claro que sí. Muy buena jugada, corriendo ahí, se le veía mientras el balón estaba en el aire cómo iba corriendo y ha llegado a deflectarla, muy buena jugada. Manuel Soto se ha tirado como una pantera por el balón. Sí. Justo esta era de las jugadas que merecía ver la pena haber repetida, pero bueno. Se intentará más adelante. Los bueno, medios, es YouTube, pueden darle los podéis darle para atrás, ya está, y verlo, no hay ningún problema. Ya está, problema solucionado. Bueno, pues parece que. Bueno, la jugada, fíjate que bien va el balón con lo que decíamos, con el viento a favor. Ha tenido que esquivar ahí un par de defensas, lo ha hecho muy bien el quarterback. Sí, ganando ahí. Se ha sacado un espacio para poder sacar el pase. Sí, estamos viendo a los dos quarterbacks bastante hábiles, buscándose el hueco para. Bastante movilidad. Y vamos con 3rd and 10. Ha hecho dos disparos ahí Bisons en profundidad. 3rd and 10 ahora, se espera
uno nuevo, sí, otro sí. más. No, se espera no otro. Sabemos el tiempo que queda, pero... No esperamos una carrera, aquí, desde luego. El asistente del Madden les está diciendo que Hail Mary. Trips lado derecho. Presión al QB, Isaac. Isaac, sí. Muy bien la defensa ahora de Mercenarios, mucha presión. Tapando la carrera hacia el exterior del el rolado del QB. Sí, llegaba. Y será cuarto down. Ha llegado la presión muy bien por fuera. Ambos defensive ends han llegado muy rápido. Sí, en este caso. Y al final lo único que te queda en esa situación es intentar salir por delante. Parece que lo ha intentado el quarterback, pero. Concretamente ha sido Agustín Cepe, que ha llegado muy, muy rápido, muy bien. Y bueno, se ha llevado el premio. También pues lo que decíamos, aquí por ejemplo los defensive ends, o sea, habían tercera y 10 en el momento del partido en que estamos, tal va a ser pase, sí, jugar súper agresivo, a ir a por el QB y... Que bueno, ahí hay que tener siempre cuidado, que a ver si vas a jugar demasiado agresivo, vas a dejar tu autovía para que pase un corredor y... Sí, lo que pasa es que ya sabes, bueno, que aquí se juega mucho con las probabilidades, claro, y cuando sí. tienes una situación en la que parece que va a ser... bastante claro, luego al final esto es fútbol americano y puede pasar cualquier cosa, hay muchos engaños, hay muchas situaciones distintas, pero cuando parece que al final la situación más favorable para el otro equipo sería intentar un pase, pues ese poco, ¿no? de pues normalmente es difícil saber lo que va a hacer el otro equipo, evidentemente, pero cuando ya vas un poco con esa intención en la cabeza de puede ser esto y ese paso, primer paso es más rápido, sí. Esa, al final siempre te da un poco de ventaja. Se queda corto el snap para el punt, pero bueno, consiguen sacarla, algunos sí. problemas del receptor que empieza a retornar y se va a plantar en medio campo. Sí. Sí, sí. Pues sería bueno saber el tiempo que queda para este drive. Desde aquí lo tenemos imposible. Sí. Pero... Ha habido bastante, o sea, han sido pases incompletos, tiempos muertos. Sí, no debe haber corrido mucho el tiempo. Seguramente tengan para poder. Bueno, pues ataque para Mercenarios, que supongo que van a intentar que sea el último del cuarto. Aquí es muy importante jugar también con el tiempo. Jugada de buena pase, protección, mucho tiempo. Rolado hacia el lado derecho. Balón y completo. Y se va hasta el touchdown. Y el árbitro no dice que ha pisado fuera, así que touchdown. Pues es touchdown por parte de Mercenarios. No, a ver, espera, a ver qué ocurre. No sabemos. No han dado el touchdown. Puede ser flag, que ha pisado hay un fuera. Flag en el campo. Vamos falta a ver de Mercenarios. Pues sí, falta sí. para Mercenarios. Pues era una muy buena jugada. Fíjate sí, el equilibrio que han tenido para ir corriendo ahí al lado de la. Bueno, la es, yo creo que es el mismo receptor que en ese segundo drive que hablábamos, esa tercera y 25, en la que luego se plantaron para meter el touchdown y hizo esa recepción tan buena. Hablábamos, ¿no? Me da la sensación de que era el mismo receptor. Este ha sido Asier Sánchez, que ha sido el que ha hecho antes una jugada allí al fondo en el otro lado, que ha hecho un corte hacia adentro muy bien, pero no sé si ha sido el mismo de la... La cuestión es que la jugada de Mercenarios ha sido muy buena, ha tenido sí. muy buena protección, ha rolado el quarterback hacia la derecha y ha encontrado al receptor que tenía un carril muy, muy pequeño para hacer la recepción y correr hacia adelante y lo ha hecho, se ha plantado el touchdown, lo que parece es que al final la falta pues final les va a anular lado. Esta play tan buena. Y vamos a ver qué ocurre. Ahí ahora. Screen. Una screen y que ha sido. Screen que no ha funcionado. Tacleado. Para muy bien los Bisons. Bueno, parece que Ángel, que era el que salía antes a la asistencia médica, no tiene ningún problema. No, porque ha sido el que ha llegado a la screen con mucha rapidez. Sí, ya lo dije en otro partido, pero Ángel, que es un chico, bueno, es alto, pero es muy delgadito. Yo no entiendo de dónde saca las fuerzas, ni cuando bueno, te chocas con él no te da la impresión de que pese. Es un tío muy fibroso, sí, sí, le ves y es alguien que, sí, como desarrolla mucha velocidad en el juego,
al final, pues, sí, pues claro, esa potencia con la que llegas claro. A aplacar. Y final del primer cuarto, con esa jugada se ha acabado. Bueno, en la primera parte, sí. O sea, sí, de la primera parte. Mucha igualdad. Mucha igualdad. Sí que es verdad que parece que Mercenarios ha acabado bastante mejor, ¿no? Sí, ha acabado bastante mejor. Pero bueno. Sobre todo el balance en ataque da más la sensación de que puede hacer cosas en ataque Mercenarios que Bison. Sí, sí es cierto. El Mercenario sí que ha estado muy gastado por penalizaciones y demás, pero. Pero ha tenido diversificado mucho en el juego. Ha tenido. Sí. Y ha tenido dos o tres big plays muy buenos. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Porque ya hemos visto en jugadas bastante complicadas, con mucho avance por delante para Mercenarios, al final las han conseguido solventar. Sí. Entonces hay que tener mucha atención también en esas situaciones. Pues bueno, nosotros nos vamos a descansar también y bueno, aquí os esperamos para el tercer cuarto.
is my own suit and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on carrera exterior, pero sin apenas ganancia. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. La música todavía aquí puesta. Perdonadnos. Ha habido ahí un pequeño fallo. La carrera interior sin ganancia. Pues vamos a ver, porque era una de las herramientas que le estaba funcionando a Bison, el juego de carrera interior. Si ahora empiezan a encontrárselo bloqueado, ¿cómo pueden actuar en ataque para ganar yardas? Sí, porque con la defensa de Mercenarios tan abierta y bueno, y tan rápida, desde luego que no es nada fácil correr por fuera. El pase es algo a lo que hoy puede recurrir a veces, porque con riesgos, tal y como está el viento, pues está complicada la cosa. Así que a ver qué se les ocurre. Ahí va, jugada de pase parece, rolado hacia el lado derecho. No sé si creo que va a ser primer down. Estará muy cerca del primer down, no sé si llega a serlo.
¿Qué marca el árbitro? Sí, esa defensa de Mercenarios. O sea, nada, van como parados. Yo juraría que han puesto el balón hacia adelante, pero. Imagino que sea un poco sabiendo el tipo de quarterback que tiene Bisons con tanta movilidad. Sabiendo que sale tanto hacia afuera. Hoy tenemos un QB sneak. Que no sé si ha resultado. Sí, parece que sí. Sí, la verdad es que si no había sido el primer down, estaba muy, muy cerca. Mm. Y estadísticamente, la forma más fácil de ganar esas ganancias tan cortas es con un QB sneak. Sí, QB sneak, para los menos entendidos, es básicamente que el QB recibe el balón y directamente se lanza hacia adelante. Pensaba que ibas a decir que el QB sneak es cuando el QB recibe el balón y hace un sneak. podría haberlo dicho. Pero... Bueno, formación de triple lado izquierdo. Un running back al lado del QB. Jugada de pase. Muy completo. Bien, bien. Una ruta slant. Sí. Sí. Recibe ahí. Y ganancia de 5 yardas. Importante empezar con estas jugadas que vayan saliendo. Empieza el tercer cuarto, que suele ser ese momento en el que igual los equipos tienen un poco más de bajón porque vienes parado del descanso. Y conectar varias jugadas seguidas te da ahí un plus de confianza para que vayas desarrollando el juego. El famoso bajón de Bisons, por ejemplo, en el tercer cuarto. Eso es conocido. Sí. Ya lo vimos en el partido contra Penguins y es algo que sí, que parece que en varios partidos ese tercer cuarto cuesta un poco más. Hemos cabido. No sé si están hablando que sea el offside de la defensa o el false start del ataque. Porque ha sido los movimientos muy rápidos, no lo vamos a ver bien desde aquí. Pues parece que ese ha sido la defensa. Y será primer down. Bueno, que si nos decís por el chat que puede estar parándose un poco el streaming, ahí no podemos hacer mucho. La conexión a internet es la que tenemos aquí y bastante, que hemos conseguido tenerla para poder retransmitirlo. Así que poco o nada podemos hacer. Esperemos que no pase más. Bueno, pues primer down. Jugada de pase, bastante tiempo en el pocket, salimos, enrolado. Ha habido un flag, incompleto. Sí, incompleto, pero ha habido un flag. Sí. No sé si comentan que puede haber sido un holding o qué. Sí, a holding. Sí, es un holding. Pues primera y 20. Bueno, vamos a ver. ¿Qué forma de complicarse ahora el drive? Bastantes drives por faltas y demás con muchas yardas por delante hemos tenido ya en una parte y lo poco que va este tercer cuarto. Hemos tenido varios drives de segundas y terceras y 20 y 25. No es algo tan habitual. Jugada de pase de nuevo. Hay recepción, pero prácticamente no se avanza. Muy ha llegado muy lento el balón al receptor. Y los bloqueos no han existido, yo creo. No. Sí, esas jugadas, tanto con las screen como esos pases tan rápidos, las cero, que tiene que ser algo que salga el balón súper rápido, que llegue muy rápido a la persona que tiene, porque al final siempre vas a tener la defensa muy encima. Es como al intentas final, hacer una pequeña ganancia. Los bloqueos te duran lo que te duran. O sea, sí. Eso en el juego de carrera se ve muy bien. En cuanto hay un pequeño delay porque el handoff o el snap no va bien. Sí, eso ya no cierto sale. Tipo de jugadas que se tiene que ejecutar muy rápido, o si no, por mucho que llegues a hacer la recepción, no. Bueno, al QB consigue zafarse, rodado y sack. Sí. Eso es. Pues aquí se acaba el drive, ¿no? Esto era. ¿Segunda o tercera? Llegaba el sack. Es tercer down ahora. Sí. Ahora mismo estamos en.
tercera y prácticamente 30, casi. Sí. Bueno, que hemos visto que lo ha hecho Roberto Poblador, que ha llegado como un tren hasta el quarterback. Ahí oímos desde la banda de mercenarios, tercero muy largo. Sí, eso es lo típico, para que ¿no? Cuidado el sean conscientes. Jugando preventiva. Nuevo rolado. Lanza pase. Incompleto. Había engañado muy bien a la defensa. Sí que es verdad que el fake fue muy bueno y parecía que tenía bastante hueco para pensar. Pero bueno, al final. Bastante difícil convertir una jugada de tantas yardas. Sí, bueno, supongo que ahora veamos un punt por parte de Bison, porque estando tan cerca. Ojo aquí al punt, lo que decíamos con el viento. Sí, no tendría sentido otra cosa, sobre todo jugando con el viento en contra o. Hay timeout de Bison. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente algún problema con el personal. Sí, pero con tanta distancia por delante, que prácticamente te inhabilita para pasar. La única forma que, por el viento, lo que estamos hablando, evidentemente aquí te tienes que jugar la patada, aunque tengas el viento en contra. Ahora no tiene este ningún sentido en este tercer cuarto, en esta situación de partido. Empate. Un 7-7 no tiene ningún sentido. Bueno, y aprovechamos el tiempo muerto. Yo os quería preguntar durante el. Bueno, a los que nos estáis viendo, os quería preguntar durante el descanso que cuál es el partido que tenéis una recuerda. O sea, que tenéis el recuerdo de haber perdido de más puntos o que os hayan dado la mayor paliza, aunque no se haya traducido en el marcador. O sea, que no sé, yo tengo bastante cariño a esos recuerdos y tengo bastantes, de hecho. Esto venía un poco a cuenta de que hemos estado comentando en el descanso el partido de ayer de los Colts y la histórica remontada por parte de los Vikings, y nos ha salido ahí un poco la duda de todos estos partidos que si recordábamos alguno. Parece increíble que en nivel profesional se puedan dar esas remontadas, ¿verdad? Pues también se dan. Bueno, pues ahí va. Uy, problemas con el pan, patada. Sí, un poco bueno, bajo ese snap. Bueno, para como está el viento y demás, suficiente. Bueno, pues. Parece que hay pañuelo de los árbitros. A ver qué ha pasado ahí. Snap un poco bajo, ha botado, pero lo ha conseguido coger bien el Panther. Bueno, pues mientras se aclara la jugada, lo que estábamos diciendo. Si en el chat alguien nos quiere contar la mayor paliza que le han dado jugando, porque seguro que muchos sois jugadores o habéis sido jugadores, nosotros os leemos encantados. Y la jugada, pues no acaba de aclararse. Vamos a ver. Falta personal de Bisons. Sí, falta personal de Bisons. Pues mitad de distancia y se repite punt. Pues no había mucha distancia. Bueno, el punt parecía que para la situación que era, sí, había estaba bastante bien. Sí. Veremos a ver qué ocurre ahora. Desde luego parece que Mercenarios en el siguiente drive va a tener una muy buena posición de ataque, sí. Pase lo que pase en esta jugada. Salvo que haya un punt espectacular. Que la situación no parece que sea la más propicia para ello. Mercenarios, pues le van a dejar el ataque una papeleta a la defensa ahora. Ojo, que ahora mismo la nave es muy alto. Ojo, tarda, consigue chutar, pero se queda cortísimo. Sí, muy, muy corto. Pues situación muy, muy, muy favorable para Mercenarios ahora mismo. Sí. Que se plantan. En la yarda 15 de Bison se empieza a tardar. 15 yardas en este drive. La verdad que. Si el anterior se había quedado un poco bajo, en este caso ha ido un poco alto. Algunos nos comentan ya por ahí por los comentarios. Sí. 69-0 por parte de Besa. 69-0 contra Pioneers. El día que se retiraba. Jo, llevarte eso de último partido, la verdad es que sí, bastante es duro. Es duro, sí, sí. Bastante duro. Y nos comenta Alberto Freire también, que difícil de recordar, pero que cree que contra Towers.
Bueno, vamos con el primer down. Pues carrera interior. Carrera interior. Parece que consiguen pararlo sin mucha ganancia. Aunque no sé si han... ¿Si hay un flag o no? Yo tengo varios recuerdos de algunas de las que hemos tenido nosotros en los Bisons. Uf, Bisons de esas sabemos unas cuantas. Sí. Porque la verdad que no era como ahora, ¿no? La única opción que teníamos de jugar era irnos directamente a la Serie B. Y recuerdo que el primer año sí fue bastante escandaloso en algunos de los partidos. Partido contra Black Demons, que acaba de bajar de Serie A, había sido un partido bastante... Contra pues Mariners. Ese fue el segundo. Eso había sido ya el segundo, pues es cierto. Había sido el segundo año, es verdad. Bueno, pues veíamos otro intento de carrera interior por parte de Mercenarios. Y de momento la defensa de Bisons diciendo que aguantando. Por ahí no. Sí, sí, bastante asentada en el interior. Muy importante, si son capaces de parar este... Sí, va este a ser drive es a nivel moral, eso puede ser muy importante porque sí, ahora mismo Mercenarios tienen una situación muy propicia para adelantarse en el marcador con carreras que normalmente han estado funcionando a lo largo del partido y parece que ahora mismo eso se las está parando muy bien. Así que tampoco han conseguido ellos asentar un juego de carrera interior cuando ha sido sobre todo por fuera, eso es cierto, que a nivel interior no ha sido, pero por fuera sí que ese último drive que hemos tenido antes y algunas jugadas más que han ganado muchas yardas. Sí, sí. La verdad es que está interesante el partido, ¿eh? Está interesante porque no está muy claro, ¿no? Parece que ha habido momentos terminando la primera parte y ahora empezando la segunda que Mercenarios estaba asentando bastante más el juego de ataque, pero ahí seguimos con 7-7 del marcador. Bueno, pues muy importante estas jugadas que vienen ahora. Ha habido... Sí, tenemos fuera uno de los jugadores del equipo. Falta personal. Llevando esa asistencia, creo que es Kevin, número 69. Vamos a ver la jugada. Bueno, o sea, situación segunda y 10, básicamente. Jugada importantísima, vamos a ver qué decía hacer Mercenarios. Parece que una carrera exterior, buen contain, obligando sí, ahí por dentro. Bien el contain. Aunque ha habido algo de avance, la verdad es que ha estado bastante... Sí, han hecho bien el contain, sí. Ha habido un flag también. A ver si antes lo hablábamos, ¿no? Sí. El tema de la carrera exterior por parte de los Mercenarios. Sí, justo ahora... Tiene sentido, tú cuando estás en momentos críticos recurres a lo que te funciona. A lo que te funciona, no, no hay más. Funciona, está clarísimo, sí. Eso es así. Pues parece que se repite segundo down y es una falta en contra de Mercenarios. Falta, holding, tal vez, no sé. Así que se van a plantar en una segunda y 15 más o menos. Ahí se ha movido el chico que está con el contador de downs y... Holding no ha sido, pues yo creo que solo se han echado para atrás 5 yardas. La puerta la tenemos cerrada. El problema es que esto, como podéis ver, es una pista de atletismo. Entonces la zona de grabación la tenemos en la parte de la torre de atletismo, la que se suele utilizar para dar las salidas o tener las fotofinis, y no está cerrada. Aparte de ser acristalada por delante, hay una parte de la ventana que está constantemente abierta. Entonces, pues, es imposible. No hay forma. No, y luego la puerta... Esta, además la puerta... A ver si cuando termine el partido... Vamos a enseñaros con la cámara un poco cómo está aquí el set de grabación para que veáis los arreglos que hemos tenido que montar para... Diseñado, esto aquí ha estado en la Universidad de Wichita. Sí, ¿no? Hemos tenido a gente, auténticos ingenieros espaciales para lo que hemos tenido que montar aquí. El Murcia Institute of Technology. Bastante más importante la Universidad de Wichita que el MIT. Hombre, por supuesto. Y además la puerta... Que por cierto, ¿dónde está Wichita? Yo no tengo ni... Wichita, ¿dónde está Wichita? Eso es como un mito, ¿no? Yo creo que no, es como... creo que es como el Dorado, la Atlántida o algo así. Puede ser como Springfield, ¿no? Que hay muchos y nadie sabe dónde está. Vamos a ver esta jugada de Mercenarios. Parece que hay... Para el motion. Sí. Corre por el exterior. Está avanzando bastante. Parar, pero ha sido una buena carrera. No sé exactamente cuánto habrá ganado, pero bueno...
Pues a unas 2 yardas del primer down. 2, 3 yardas. Tercer down ahora, ¿no? Sí. Estamos en tercera. Importante esta jugada. Segundo. Muy importante. Handoff para el fullback. Y por ahí no. Y vuelve a parar Bisons la carrera por dentro. Muy bien cerrada. Muy bien cerrado en los huecos. Muy buen trabajo a nivel interior del equipo. Muy bien. Además, en un drive tan importante, mucha contundencia defendiendo el líder. Cada vez que se apunte un tanto el encargado de la defensa. La verdad que tiene que intentar sobrevivir Bisons a este tercer cuarto. Porque el cuarto cuarto, si estás empate con el viento a favor, puede influir mucho. Sí, 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 puede marcar la diferencia en un partido que está tan igualado. Tiempo muerto de mercenarios, jugada muy importante para ellos ahora. Cuarto down. Está lo suficientemente cerca como para intentar ya por el primer down o incluso por el touchdown. Incluso para plantearte con el viento a favor el chute a palos. Sí, 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 es cierto. Hay muchas opciones. Sí, desde luego que ahora tienen muchas opciones. Y sobre todo eso, elegir entre si quieren chutar o quieren hacer una jugada. Aquí eso es, yo creo lo primero que en el proceso de decisión yo me plantearía primero cuánta confianza tengo en mi kicker o en mi equipo en general de chute a palo. Y una vez lo piensas, ya dices, entonces ¿qué jugada hago al final? ¿Carrera o pase? Es que aquí dices, es que realmente con el viento a favor esto es casi como un extra point, o sea, es algo más complicado, pero cuanto a distancia, mira, parece que van a ir a chute a palos. Pues sí. Bueno, pues entonces tienen confianza en el kicker. O lo veremos suficiente como para darle la responsabilidad. Ahí va, buen snap. Y se ha ido fuera. Se marcha fuera. Se va un poco al lado derecho de la portería. Muy, muy difícil. Bien esta defensa. Con este viento es muy difícil. Es complicado. Ser preciso chutando. Pues justo lo que hablábamos, ¿no? Si Bisons conseguía tapar este drive y que no anotara mercenarios, seguro que va a ser un subidón por una tan buena defensa. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona esto ahora con el ataque de Bisons, pero ha habido una defensa muy buena, tapando muy bien la carrera interior. Fíjate que hemos dicho, esta posición de ataque ahora es importantísimo este drive para... Porque tenía una posición de ataque, vamos, en donde están ahora, básicamente. Sí, sí, no han conseguido prácticamente avance en todo el drive. Y les han parado muy bien la defensa. Pues vamos a ver el ataque ahora, ¿qué tiene que decir? Vivencia. Pues sí, vamos. Vamos a ver si Bisons consigue desquitarse un poco, porque los últimos drives, desde luego, que no han sido. No han sido. Bueno, el último drive concretamente no fue nada bueno. Les puso en esa situación tan comprometida. Bueno, pues no sabemos muy bien. Primer down. Sí, ahora estaban sí. Hablando algo los árbitros. Sí. Bueno, pues carrera interior, bien. Rompiendo ahí. Bueno, bien, una buena. Tacleo, sí, yo creo que ha avanzado. Sí, un buen 6 yardas. Por lo menos 5 o 6 yardas por parte de Kino. Sí, sí. Muy bien. Nos preguntan por el chat de cuántas yardas sería ese field goal. Pues yo creo serían que 15, 25 yardas. Sí, 25, sí, por ahí. Unas 25 yardas, más o menos, sí. 15, 25 tampoco te las jugado mucho. No, de hecho, no, porque estaban a yarda 15, estaban más a 15 de la 15, empezó 25. Sí.
Estaba en la 15 cuando habían empezado. ¿Cuántas yardas eran? Entre 15 y 50, más o menos. Era. Aproximadamente. Estaba, era el proceso mental de sumar, no, no entre 15 y 20. Por el lado del QB, de nuevo. Hacia el lado izquierdo. Lado izquierdo y apenas ganancia, una yarda. Sí. Bueno, al menos si era una jugada de pase en la que ha habido demasiada presión, pues bueno, al menos no se han perdido yardas y si se gana una, pues bastante. Pues tercera y dos. Están bastante atentos, la defensa de Mercenarios a esos movimientos del quarterback de Perti. Que como ya te lo hace aprender a la fuerza. Sí, como ya hemos hablado, al final es un quarterback con mucha movilidad, que le gusta mucho rolar, moverse hacia los lados y jugadas rotas que en las que es muy scrambler. Pero estás muy atenta sí, ahí, sí, tienes que la estar defensa de Mercenarios y no le está dejando apenas ganar ninguna yarda. Con eso en mente, sí. Una jugada. No, tenemos al público on fire. Estamos en tercera. QB. Muy buen espacio. Rompiendo bien. Ahí. Muy bien. Se ha generado un espacio muy bueno ahí muy para bueno, correr. Sí, sí. Había un gap realmente leído grande. Muy bien ahí el QB. Lo ha leído muy bien. Porque tendría ahí la opción de elegir si dársela al running back o quedársela a él. Según a dónde iba el defensa. Una opción. Y lo ha leído muy bien. Y ahora sí que ha sido primer down. Pues primer down cerca del medio campo. Vamos a tener que traer algo para que nos corte el viento aquí, que viene de... Jugada de pase con... Completo. Completo. Ha habido ya un par de esas rutas interiores que la verdad ha conectado bastante bien Bisons. Si en algún momento os hacemos un poco de spoiler... Es porque soy gilipollas. Bueno, yo quería tirar de algún eufemismo, pero si ya directamente el implicado dice que es gilipollas, pues bueno, tampoco. No, nosotros tenemos delante la pantalla en la que estamos viendo la retransmisión del partido directamente desde la cámara, pero con un poco de delay. Entonces, hay en ciertas jugadas en las que la propia televisión nos tapa y vemos directamente al campo. ¿Qué ocurre? Que lo vemos antes de que os llegue en la retransmisión y a veces se nos escapa por ahí lo que pasa sin que lo lleguéis a ver. No, ¿sabes qué pasa? Que siempre miro al campo para ver la posición de yardas y de down, porque con la cámara yo sinceramente no lo veo y me quedo ahí, entonces sigo retransmitiendo. Bueno, el chat están discutiendo en el chat si había que chutar o no. Yo creo que sí, porque si fuese un día de viento constante, evidentemente no. Pero como va por rachas... No, y que el viento es desde atrás, no es un viento lateral. Claro. O sea... Sí, no, es a favor del movimiento del balón. Yo creo que sí está bien jugada. Sí, 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 está bien jugada. No está bien ejecutada, pero la intención sería muy buena. Y casi bueno, se escapa. Parece ahí. Que pretendía otra vez hacer la misma jugada con la que ha ganado el primer down. Sí. Pero ha estado muy atenta a la defensa. Dos veces seguidas, muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero eso, nosotros estamos muy acostumbrados a este campo, que sabemos cuando hace sur cómo es. Y el balón, es que te das cuenta perfectamente en los pases, como el balón a favor de viento es súper noble. O sea, sí. Consigues unas espirales buenísimas muy fácil. Y en cambio, en contra, es imposible pasar. Sí, es que la orientación del campo al final es claramente norte-sur. Entonces, cuando entra ese viento... El que ataca desde la posición derecha a la izquierda, según como lo estáis viendo ahora mismo en la retransmisión, pues la diferencia es muy notable. Y bueno, y nos ponemos ya en el cuarto. Sí. Y justo lo que estábamos hablando ahora, a ver si tiene influencia o no en el juego de Bisons, el atacar el último cuarto a favor del viento. Y vamos a ver también si se da. Sí, lo hemos comentado dicho. Antes. Uh-huh. El tema del personal disponible para cada equipo. Sí, muy importante también. Si Bison baja el rendimiento por cansancio. Parece que de momento no se está notando una diferencia física para nada. No se está viendo que haya jugadores que parezcan cansados. Excesivamente cansados. Seguramente lo estén, pero está sacando bastante fuerzas el equipo. También el verte ahí en el partido, el empate, te, sí, te anima. Sí, sí, desde luego. Esa cuestión psicológica es muy importante. Pase vale, del QB. Pase completo. Muy bien. Sí, muy bien esos pases interiores, así hacia.
Sola. Cortos rápidos, muy bien Sola ahí, sí, recibiendo el balón. Sola que... Nos preguntan algo en lo que me han pillado, que si con empate hay overtime. Pues sinceramente desconozco las reglas. No tengo ni idea. Pues de la liga. Ahora mismo, holding, tenemos, parece una falta. Ahora mismo, no sé si hay alguien por el chat que esté un poco más familiarizado con cómo, si se van a deshacer los empates en ese caso. Me acuerdo cómo eran hace años. Yo recuerdo cómo habíamos hecho alguno en el que sí. Demás, pero que, esto es la aragonesa, no sé si aplicamos. De hecho, hubo un partido que es bastante curioso, es algo muy raro de ver, pero cuando se resuelve en un overtime es así, que vais y nos ganamos 1-0. Uh-huh. Un partido contra Coyotes, un épico y legendario partido en barro, aquello fue increíble y fue como la primera victoria contra un equipo importante del equipo, o fue realmente la primera jugando en Serie B incluso. No sé si fue la primera o una. No, porque una... aquel año yo creo que jugábamos, no lo sé. Y recuerdo que al final el resultado fue 1-0 porque era tan imposible practicar cualquier tipo de jugada que no se metió en ninguna anotación durante el partido y sí se pudo meter en el extra. Curioso, ¿no? Ver el resultado de... Touchdown de Evan Brook Gray. El auténtico Evan Brook. Ahí está. Legendario partido. Jugada libre. Sí. A ver si... Muy bien leído por dentro. A ver si gana... Bueno. No ha habido ganancia. Ahí hay que soltar el balón. Sí, es una jugada libre, claro. Jugada libre. Te la puedes jugar a intentar hacer el big play, da igual. Es una, posiblemente no se haya dado cuenta que era una jugada libre. Ya que hemos visto el flag y puede ser que no lo viera, pero ahí te la tienes que jugar porque si es touchdown, pues. Y si no. Y si es intercepción, se anula la jugada. O sea, ahí está cantando el offside. Sí. Pues se repite el tercer down. Y estamos a. Tercera y cuatro. Sí. Pues importante esta jugada. Pues repetimos que si hay alguien que esté familiarizado con cómo se van a deshacer los empates por el chat, si nos lo puede comentar, encantados. Podemos comentar cómo era en aquel entonces, pero desde el desconocimiento si se va a aplicar eso. O... Sí. Bueno, vamos con el tercer down. Vale, bien, carrera del QB por el interior. Bien parado por Mercenarios, no ha habido avance. No ha habido ni amenaza de nada. De que se pudiese sacar algo. Está siendo tan contundente la defensa de Mercenarios como lo ha sido la de Bison en el drive anterior. Tres pues bastante similares, ¿no? Con intentos de carrera interiores y con la defensa muy asentada. Debate, ¿no? Cuarto down, cuarta y tres. Vamos a la jugar siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde luego para field goal está demasiado, ¿no? Tenemos bastante tiempo por delante. Yo creo que me la jugaría, pero es que yo... Soy muy greedy para estas cosas. Hay que jugar, o sea, el pan va a dar igual, no va a ser importante. Y yo soy de los que siempre me la jugaría. Luego me arrepiento muchas veces, pero... Que me la jugaría a pase. Y parece que así va a ser. Rolado, lado derecho. Tiempo abierto. Ay, van a tiempo. ¡Ojo! Uy, ¡qué pena! La había ganado la espalda, pero... Sí. Pero no... Estaba esperando un poco a esa ruta del running back, a ver si terminaba de despejarse, pero la verdad que estaba muy bien cubierto el running back, le estaba llegando la presión y ha tenido que soltar el balón. Pues será balón para Mercenarios. Pero bueno, tal como dijo Diego, se la jugaría y se la jugaría a pase y así ha sido. Parece como Tony Romo cuando se dedica en los análisis de la NFL a predecir lo que puede pasar. Si hubiese sido igual de bueno prediciendo en el campo, igual. Esperemos que no haya mucho cowboy. Esperemos que no esté viendo Tony Romo. Por, no está viendo los comentarios ahora mismo. Hombre, Diego tenía mejor brazo que Tony Romo. Hombre, por favor. Pues siempre se quedará en un question mark. Un saludo a Tony Romo. Sí, sí, alguien le quiere mandar el clip este. What if? Se genera un beef. Ojalá. Nos vendría bien, la verdad. O sea, quiero decir. No termino de ver a Tony Romo contestando a tres idiotas de Cantabria que dicen que, empezar, no, que no tiene brazo. No sé yo el español o el castellano cómo lo llevará Romo, ¿no?
En fin, vamos a ver qué ocurre ahora con este ataque de mercenarios que pues está prácticamente en el medio campo. Ahora mismo no sabría decantarme. Está la balanza bastante equilibrada, por lo menos en lo que hemos visto en los últimos drives. Bisons en el tercer cuarto parece que incluso ha igualado un poco más, ¿no? Esa balanza terminaba un poco más del lado de mercenarios con la primera parte y ahora en el tercer cuarto. Al final en el tercero han tenido el ataque de allí, pero eso han tenido ese, ¿no? Mercenarios únicamente ha tenido ese drive largo. Ha pasado súper rápido. Pues vamos a ver, ahora viento en contra. Pase, tiene bastante pase. Tiempo. Cuidado. Incompleto. Por muy poco. Y parecía que a mí me ha dado la impresión de que el 11 iba a llegar bien, el 11 de mercenarios. Segunda y 10. Sí, comentan un poco por los comentarios el tema de esta cuarta, que sí se podría haber jugado el field goal. Sí que es cierto que con el lo que hablamos, ¿no? Con el viento a favor, pero 46 yardas son muchas yardas. Demasiado, ¿sabes? Por ahí de Besa, que son 46 yardas y hay que tener una buena pierna y mucha confianza para jugarla desde ahí. También cuanto más lejos estás, más pequeña se hace la portería. O sea, el margen de error de lo que puede ir desviado es menor. No, pues esta carrera que acabamos de ver, bastante buena por parte del running back de mercenarios, y quien la para es el quarterback, Perty. Pues llegando desde la otra zona, esto es lo que hablamos, ¿no? Estas situaciones en las que la falta de personal te hace que sea tu quarterback el que tenga que estar jugando de defensive back y teniendo que parar carreras de los running backs. La verdad es que mucho mérito ahí le tenemos que dar a Perty. De ser capaz de doblar un partido, de jugar de quarterback y de luego tener el contacto que tienes en defensa. Sí. Pero no ha habido falta. Es algo bastante, bastante complicado. Claro. ¿Ha habido un holding, diría? Pues sí, porque parece que la falta es contra mercenarios. Segunda y pues se ponen a segunda y 16, más o menos. Ahí va, jugada de carrera exterior. Y consigue avanzar yardas. Se queda a 10 yardas. Pero se va a quedar a 10, será tercera y 10. Sí, aproximadamente. Ha recuperado las yardas que les echaron atrás por la falta. Bueno, pues tercer down para mercenarios. Jugada importante, ¿eh? Pero al final el tiempo va pasando, las oportunidades escasean y aquí te juegas el drive. Pues otra carrera exterior. Carrera exterior. Parece que consigue romper tacleos, pero no lo suficiente. Veo en este tercer cuarto, inicio del cuarto, ya para repetir más veces cuarto. ¿Cuarto? Aquí somos cuatro en la sala ahora mismo. Redundante, pues cuarto down en el cuarto. En el cuarto con cuatro personas en el cuarto. En el cuarto de retransmisión. Ya por darle más vueltas. Ya no sé lo que iba a decir. Pero sí. Cuarta y seis. Lo que iba a comentar es algo. Ya. Esto empieza a retransmisión. No era importante. A las retransmisiones de Montes y Daniel. Nos han traído. No era importante. Bueno, pues se juega carrera. Carrera exterior de mercenarios. Corrompe tanto. Se va. ¡Qué jugadón! Bueno, y parece que se va a ir hasta adentro. Y se va hasta el touchdown. ¿Qué cuarto vaya down de mercenarios? Ha hecho. Lo que no sabemos es si hay falta o qué están pitando los árbitros. ¿No se ven flag por el campo? No, a ver qué es lo que ha podido ocurrir, pero la verdad es que se han jugado un cuarto down. Pero ¿cómo ha
Buah, es que hemos hecho dos cortes. Me voy a conectar a YouTube para ver la repetición. O sea. Vamos a ver qué es lo que pitan los árbitros. Este, mientras los árbitros hablan, sería un buen momento para probar a ver si funcionan las repeticiones. Ah, sí, sí, hay un flag ahí, sí. Hay un flag en el campo, a ver qué es lo que ha ocurrido. Pero la verdad es que la ejecución ha sido increíble. Ha corrido muy espectacularmente bueno. El running back, ha hecho unos cortes muy buenos. Y han convertido un cuarto down en un touchdown. Claro. Si hablamos de que era importante el tercero. Cuarto down en su yarda. Y otra vez este jugador, Asier Sánchez, que es el que ya le vimos hacer un corte en la primera parte muy Vamos bueno. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Y ahora otro más. Hay un holding por parte de Mercenarios que les va a anular el touchdown y van a repetir la cuarta. Lástima. El cuarto down. Qué pena, porque que un holding se cargue, sí, una jugada como esta, una jugada en un momento tan importante. Facebook también. Holding. Jo. Bueno, pues entonces. Pues fíjate. Es una lástima que no podamos tener las repeticiones para poder valorar y buscar el holding y poder ver la jugada otra vez. Que por mucho holding que haya habido, nadie le quita el mérito a los cortes que ha hecho. Ha corrido muy bien. Así es, Sánchez, otra vez. Y me parece muy curioso cómo a lo largo del partido estas situaciones tan complicadas de bastante yardaje las ha solventado con big plays Mercenarios tan bien. Bueno, pues ahí va el punt. Con viento en contra. Pues tenemos, aún así, la patada parece que es bastante buena, alta, sí. Llegan los jugadores. Ha dado tiempo a que llegue. Bastante buena patada para, sobre pues todo, sí, la situación que es. Obligan a salir a Bisons de su yarda 15. Sí, sí. Desde luego ahí el que ha chutado tiene pierna. Bueno, y ahora aquí empezamos a entrar en territorio de no se permiten errores. No. Cualquier mínimo error en esta situación... No estando tan igualado, tiempo se, para se acaba el partido prácticamente porque no te da opción a poder reaccionar después. Sí, como dicen por el chat, que dos big plays que a favor de Mercenarios que por faltas se han visto anuladas. Al final se ha visto mucha falta durante todo el partido. Sí, sí, sí. Ha habido muchas faltas, eso es cierto. Jugada de pase, rolado bastante hacia el lado derecho. Rola. Pase completo y primer down. Y primer down bastante claro. Bien, ahí va, sí. Bueno, bien, te has quitado un poco, sí, sales la de distancia, zona, el estar en una zona cercana a tu endzone. Sí, sí, bastantes faltas y Mercenarios han tenido bastantes drives. Sí, que, calculo, que se le han ido hacia atrás por sus propias... Si tuviésemos aquí la estadística esta que sacan la NFL y demás de... Yardas de penalización, sí, habría muchas. Probablemente lleven 100 yardas pero, de penalización. Pero sorprendentemente las han solventado la mayoría de ellas con muy buenos big plays, sí, que sí, les han plantado en la primera parte en llegar a una zona de red zone y ahora en un touchdown casi anulado. Pero la jugada ahí está. Vemos el trips aquí de Bisons prácticamente corriendo detrás del fullback. Y bueno, va a tener una pequeña... Tenían la formación de Triste Bisons únicamente dos defensive backs de Mercenarios. Para cubrir, o sea, había una superioridad ahí de tres. Ahí es, parece que ya la jugada estaba como muy prediseñada, ¿no? Pero eso es lo típico de tener por ahí un. Tener por ahí. Un cambio de jugada, la típica palabra para cambiar la jugada, es decir, es un pase. Pero bueno, así ha habido un avance de unas 5 yardas más o menos corriendo. Pero es lo que decíamos, al final se está cerrando la defensa y al cerrarse... Yo no sé si podemos abrir un poco el zoom ahí para que se vea la cobertura que tiene el trips. Pero están esos dos hombres que se ven ahí. Sí, sí. Son dos cubriendo el trips a bastante distancia. Pues en este caso la falta es contra Bisons. Un false start, sí, un false start, 5 yardas, se repite el down. Segunda y 10.
y sigue con esa formación la defensa. Pues otra interrupción más. Bueno, ahora, como comentáis por el chat, pues nuevo flag. Bueno, vamos a ver esta jugada primero. Otras 5 yardas contra Bisons. Pase incompleto. Y hay más flags. Nos están poniendo el partido. Se nota que hay mucha tensión ahora mismo, sí, en el campo. Sí, ahora sí. Eso siempre pasa en los últimos cuartos. Partido apretado. Sí. Y hay que mantener la energía. ¿En dónde hay que mantenerla? Es lo que tiene la tensión de estas situaciones de partido, ¿no? Con todo tan igualado ahora mismo. Jugándote en, pues que en cualquier jugada, como hemos visto antes, si cometes un error, se te vaya el partido. Pues conducta antideportiva a un jugador de Bisons, mitad de distancia. Fíjate, se está enterrando Bisons en su propio... Ahora con faltas, llevan 3 faltas seguidas. Sí, dos false start y ahora una conducta antideportiva. Pues un poco lo que, sí, lo que le ha pasado antes a los mercenarios le está pasando ahora y mismo. Está perdiendo la oportunidad aquí de sacar un ataque productivo. Bueno, lo que hablabais por el chat, nosotros vamos, en ningún momento vamos a hacer comentarios de los árbitros, porque al final, bueno, pues está lo que digan ellos, está bien, sea hacia el equipo que sea. Pero bueno, pues no hemos podido ver la jugada repetida, así que no podemos valorar si ha habido un holding, si no ha habido un holding, si ha habido un false start, si no lo ha habido. Entonces, bueno, pues si en algún momento podemos instaurar el tema de las repeticiones, que podamos ver algunas jugadas con más profundidad, pues sí que podemos incidir un poco más, pero es complicado, la verdad. Bueno, va, jugada de pase, pasito hacia adelante para quitarse la presión, rolado y se tira ahí al suelo. Entiendo que para perder tiempo. Sí, quiero suponer que se haya querido quedar dentro. Sí, que no ha querido salir para que el reloj siga moviéndose, sí. Pues es cuarto down. Cuarta y 25. Sí, situación de despeja el balón lo más largo que puedas para intentar dejar a mercenarios en una posición alejada. Tiempo muerto de Bison. Bueno, pues eso. Respecto al tema de los árbitros, yo lo que creo es que al final nunca se puede pensar que hay una mala intención de nadie. Claro, no. Se hará mejor o peor dentro. Yo también he estado en algunos partidos de árbitro de flag, que es mucho más sencillo que tal, y te aseguro que cuesta mucho enterarse de lo que pasa en el campo. Está claro. Yo, a ver, pues sí que es cierto que aquí al final, pues es un poco porque ya como todos nos conocemos, igual hay un poco el no sé si comentaban por ahí en alguno de los comentarios, ¿no? Que igual no era el más indicado por el hecho de haber pertenecido a la plantilla del equipo el año anterior. Bueno, al final, como hay los árbitros... claro. Tampoco creo que haya nada, no sé. No, ni mucho menos, hombre. Aquí, tampoco me está pareciendo. No, nadie, ni mucho menos pone el foco en...
Sí, ahora, bueno. En esto para el resultado. Esta jugada que es importante. Sí. Jugada de punt. El punt y ya luego. Buen punt, pues profundo. Punt. Bastante buen punt, sí. Pero es retornable. Cuidado. Rompe tacleo. Bueno, pues está ahí. Contacto, pero buena posición de campo. Sí, sí, muy buena posición de campo para mí. Sí, lo que quería comentar es que yo no creo que en ningún caso le pueda estar influyendo al árbitro, ni mucho menos el hecho de que haya podido formar parte de la plantilla el año pasado o alguna cosa similar. No, no, no lo creo para nada, vamos. Que se haya podido, que haya podido no ver un false start en una jugada de Bison, no lo sé, porque no hemos visto la repetición aquí. Pero al final, bueno, pues supongo que todos somos humanos y si se ha equivocado uno de Bison, igual. Y que el false start probablemente, bueno, no sé si ese false start precisamente lo ha pitado el referee, pero probablemente lo pitan la, sí, bueno, los árbitros de la, pitan de la banda, que esos árbitros no han estado en. Bueno, sí, bueno, que sin más, que es un tema. Sí, es, sí, es muy difícil. Y bueno, ahora dicen por el chat que es... efectivamente que mirando las repeticiones, que sí que parecen falta las dos jugadas de mercenarios, de los touchdown anulados. Es si nos cuesta a nosotros, nos cuesta a nosotros teniendo una cámara, estando aquí sentados tranquilamente, incluso cuando tienes varias repeticiones, es que es muy entendible que al final estar de árbitro es muy difícil. Tienes que estar atento a muchas cosas. Es un deporte en el que hay tanto contacto a la vez. Es, yo entiendo que el mérito que tienen los árbitros en esta liga que me parece increíble por el hecho de que al final con unos recursos bastante más limitados. ¿Ha visto en las siguientes tres jugadas que ha habido tres faltas de Bison? Sí, se ha pitado, ya está, claro, y ahora otra de mercenarios, por cierto. Sí. Formación ilegal. Sí, les ha pasado tres o cuatro veces ya la formación, sí, ilegal. Primera y 15. Vamos a ver, que está esto... En el momento clave. Nos estamos distrayendo aquí con... Sí, con otras cosas, cuando tenemos un partido aquí. Vale, rolado el QB. Con la opción ahí. Sigue la jugada viva. Pero al final, pérdida de yardas, no sé, a ver dónde. No sé si da el máximo avance. Pero muy bien esa defensa de Bisons. Sí, sí, sí. Se ha sentado también bastante bien en el exterior. La verdad es que la defensa en este tercer y último cuarto, bastante mejor la he visto que en la primera parte, porque en la primera parte se le hizo bastante más daño a Bisons corriendo por fuera, pero ahora han parado muy bien por dentro, han parado muy bien por fuera. Bueno, pues ahí se rompe el Hadel. Y vamos a por el segundo down. Segunda y 15. Handoff al corredor, saliendo con potencia, como siempre. Consigue avanzar unas 5 yardas. Sí, buen avance. Con será esa tercera y 10. Pues sí, se va acercando poco a poco. Creo que fue Ricard, 83 el 6 steel, que llegó a parar la jugada. Bastante bien. Tiempo muerto de mercenarios. Mucha creo. Más igualdad, ¿no? En esta segunda parte que en la primera. Más, ya no el resultado, sino más por sensaciones de los dos equipos. Y lo que veníamos diciendo desde el principio del partido, tal, del bajón de tal, no se ha notado en ningún momento. El bajón no, de. No, para de nada. Es, por falta la de verdad gente, es que. Demás. Es cierto. Muy, muy. Muy importante que consideramos el tema de que igual en el último tramo del partido a los Bisons le podía afectar el tener un roster bastante más corto que el que tenía mercenarios, y en ningún momento ha dado la sensación de que flaquee el equipo en ese sentido. Pues muy importante, probablemente este sea, no sé cuánto tiempo quedará, pero puede quedar mucho. Posiblemente una hora y media, más o menos. Quizás sea el último drive de ataque, si todo va normalmente, de mercenario. Tercer down y 10. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí va el snap. Carrera exterior, fuera. Que le funcionó bien al final del segundo cuarto. Pero lo tapa muy pero bien cerrado los la Bisons. ¿Sí? Lo tapa muy bien los Bisons. Y ahora, no sabemos el tiempo que queda, pero claro... Cuarto down. Te la tienes que jugar. A ver, sí, es que a ver, con el punt que haces, ganas 20 yardas. Sí, pero aquí el tema está en saber si vas a poder tener otro ataque o no. Depende mucho del tiempo. Sobre todo, si también no... la defensa está mucho más incómoda si está en su yarda 5 que si está ahí, en el medio campo.
incluso jugártela a hacer un buen punt, a intentar tener una defensa muy agresiva, intentar. Es difícil, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace Mercenarios? Que parece que se la va a jugar. Bueno, pues ahí va. Jugada importantísima. Se la juega. Carrera exterior. Llega bastante bien el equipo. Muy bien la defensa. Y pérdida de yardas. Una defensa buenísima de Bisons. Parece que ha habido un flag. Ojo, que hay flag, que puede cambiar la película. Sí. Parece que ha habido un flag. No obstante, la defensa de Bisons muy bien. Vamos a ver qué indica el. En este último drive, vamos a ver qué ocurre con la falta. Falta personal. No sé qué está. Yo creo que ha sido falta de ellos, pues están preguntando a Bisons. Sí. Holding. Holding por parte de Mercenarios. Declinan. Pues ataque para Bisons. Ataque, que no sabemos si será el último ataque. Porque ahora mismo no tenemos idea del tiempo que queda. Han dicho todavía los. Sí, no, los dos minutos no los han marcado aún. La verdad es que este último cuarto se ha movido todo el rato en este trozo, ¿no? No ha habido mucho acercamiento a. No. Allí a zonas importantes. En el tercer cuarto sí que hubo allí una situación muy buena para Mercenarios, pero en este cuarto no. Dominado por las defensas este cuarto. Vamos a ver este ataque de Bisons. A primera y 10, cerca del medio campo. Rolado. Pase incompleto. Una pena. Me quedó un poco bajo ahí, es difícil de coger. Porque. Estaba bastante solo el jugador de Bisons. Será segunda y 10. Formación de trips. Pero muy cerrada. Nos comenta. Jugada de pase. Nos comenta por el sal que los. Perdona, Diego. Y pase incompleto de nuevo. Buscando a Sola por segunda vez. El Titan de Bisons, número 87. Nos comentan por el chat, por los comentarios, que sí que se han marcado los dos minutos. Hace un tiempo. La verdad es que desde la cabina no nos hemos dado cuenta. De todas formas, yo creo que Bisons todavía tiene dos tiempos muertos. Supongo que estén gestionando el reloj. Hay veces que es complicado porque como estamos viendo el partido desde la televisión y no tenemos el plano abierto, sí, estamos entero, aquí hablando y no, sí, y no terminamos de verlo. Si ha marcado ya los dos minutos, pues. Tercera más importante todavía. Tercera y 10. Formación de trips, lado izquierdo, cerrados. Y el viento pegando más fuerte que en ningún momento. Running back. Se nos cae la torre. Fake. De nuevo, jugada, la misma del primer down. Hay fake, cojo el profundo. Se va fuera del campo. Fuera ese pase directo. Y se ha llevado un golpe el QB. Una jugada muy similar, incluso con el mismo receptor que la que le dio el touchdown en la primera parte. Con esa ruta cruzada por parte de Nuño del 84. Pues cuarto down, ¿y ahora qué haces? Jugármela. Yo es que soy muy fan de jugármela. Está en medio campo. Pero claro, estamos hablando de cuarta y. Cuarta y 10. Ojo, cuarta y 10. No lo sé. Pues no lo sé. He dicho jugármela demasiado rápido. Avanza muy poco el pues, reloj. Pues igual no, fíjate. He dicho que soy muy de jugármela, pero. No, es complicado. Yo igual no me la jugaría. Bueno, pues muy mal snap, uy, atento. El snap. Hay flag. Pero lo que te ha avanzado, tú piensas que en este, al final, el tiempo que ha pasado desde la anterior posesión de Mercenarios a esta han sido tres pases incompletos, que habrán sido 15 segundos. Sí, no ha avanzado. No ha avanzado prácticamente nada, no se han comido nada del reloj. Y false start. Muy importante, al final la toma de decisiones, ya no solo respecto a la situación del campo en el que estás, sino respecto al tiempo que te queda, ¿no? Pensando un poco en qué es lo que puede hacer el resto del equipo con lo que quede. Hasta el 15. No, pues vamos a ver ahora la patada. Parece que es un punt bastante bueno. Sí, muy bien ese punt. Se ha debido salir en su yarda alrededor de la 10. Bueno,
le pasas la papeleta a Mercenarios y que sean ellos los que tengan que jugarse el salir de ahí, de la zona complicada. Claro, con una patada tan buena como esta, pues... Sí, desde luego que con esto, con este despeje sí que tiene sentido, ¿no? Pues no sabemos exactamente cuánto tiempo queda, poco, pero no sabemos cuánto. Como nos comentaban por el chat, los dos minutos se han pitado hace bastante. Sí que es cierto que las jugadas no han sido de pérdida de tiempo. Fíjate que esto es una situación más complicada para Mercenarios de cara a un error que... Sí, la tensión de estar, sí, claro, en esa yarda. ¿Qué errores? Vamos a ver, carrera exterior. Muy bien, el contain. ¡Ojo! Jugada de engaño. Incompleta. Incompleto, sí. Sí, intentaban hacer el pase con el running back, pero estaba bastante bien cubierto el receptor. Sí, la papeleta es para Mercenarios. En esa posición de campo ahora mismo estás metido dentro de tu yarda 10. Un fumble o... y... A ver, que también puedes hacer un big play en ataque, sí, ahora en esta jugada y ya está. Pero... Sí, está claro, está claro. Pero hay tensión. Cuando se sabes nota, que tienes que nota, atacar desde nota. Ahí con tan poco tiempo y que cualquier error puede al final costar. Además, del partido. Que en una situación así estás mirando más a conseguir avanzar que a... Vemos pase. Joder, tiene pase. Bastante tiempo. Balón un poco flotado. ¡Ojo, intercepción! De Bison. Pues si antes lo decimos, ahí está la intercepción. Intercepción del equipo en una situación buenísima por parte del número... No, 99. Pues es Dani. ¿Sí? Dani que consigue 99. Dani es un rookie de este Daniel. Año. Y consigue la intercepción. Pues qué jugada más muy buena. Bueno. Un defensive end bastante alto. Daniel Nacenta ha estado ahí para. Bueno, estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar. Para llevarse ese balón. Pues situación ahora mismo para Bisons inmejorable. Con el tiempo que pueda quedar. Nos dice por aquí en cámara que ha habido. Tenemos 30 dos segundos. Tiempos todavía por delante que me imagino que los gestionen desde la banda a raíz de lo que ocurra con esta jugada. Ahí va el snap. Rolado hacia el rol hacia exterior, la izquierda. Gana tiempo, suelta. Ojo, el pase. Pase. Incompleto. Bueno, pues. Pase incompleto. La primera jugada. Pues fíjate, momento, yo ahora tampoco veo necesario. O sea, iría más a por el primer down, ¿eh? Sí, no intentar el touchdown, ¿no? Dices de. El field goal es una opción, o sea. Sí, intentar avanzar. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Con el. Con el viento a favor. El pensar en un field goal desde una situación que pueda ser más con más longitud de lo habitual no es nada descabellado. No es descabellado, ¿no? Vamos con el segundo down. Quiere correr. De carrera. Tiene campo. Muy bien. Bien, parando el crono. Pues se quedan a 2 yardas del primer down, creo. Sí. Muy buena carrera del quarterback de Purdy. 4 sí, bueno, 3. De Borja volado. Bueno. Además saliendo fuera del campo para parar el reloj. Sí, ha tenido esas decisiones, las ha tomado bastante bien. En la anterior que quería, parecía que el equipo quería que corriera un poco más el tiempo y se quedó dentro. Sí, sí, sí. Y eso ahora saliendo fuera. Intencional, porque además sí, es totalmente una, intencional. Claro. Al lado de la línea de banda. Ahora igual echan en falta esos segundos. Nueva carrera. Los bloqueos. Por el interior. Para gana el primer down. Vamos a ver. Pues sí. Está ahí al ras, parece, ¿eh? Que sí gana el primer down, sí, ¿no? El primer down a Bison, no sé sí. Si lo ha llegado a marcar. Primer down. Sí, primer down. Primer down. Pues, buena lectura de bloqueos. Primera y gol, ¿eh? Sí. Primera y gol y tiene que quedar muy poco tiempo. ¿Qué situación más buena para Bisons ahora mismo? Vamos a ver el tiempo que queda. Nueva jugada de carrera. Ojo, la carrera del quarterback.
Yo no sé si están buscando el acercarse lo más posible. Yo, si van a chutar a portería, lo que tienen que hacer también es centrar el balón. No solamente avanzar una o dos yardas, sino sí, dejarlo lo que más la jugada posible. Previa a tal que quede enfrente la portería. Sí, sí, sí. Pero además es una cosa que en la NFL las hashtags, que es al final de donde sale la jugada, son mucho más cerradas. Pero aquí en el que se aplican reglas de NCAA, las hashtags, las hashmar están mucho más abiertas. Entonces tú puedes estar bastante escorado en el campo a la hora de chutar. 17 segundos creo que marcaba ahora mismo el árbitro de banda. Sí. Si no he escuchado mal, 17 segundos para Bisons. Ha conseguido el primer down, está en primera y gol. Bueno, no miento, segunda, es la segunda jugada del drive. Bueno, a ver, son 17 segundos, tiene dos tiempos muertos. Si no corres, tienes las cuatro jugadas. Y si no te hacen sack, claro. O sea, si acabas en incompleto, sí, suponiendo que no pase nada, te la puedes jugar a ver qué pasa y dejarte la opción ahí del field goal. Lo único, sí. Yo tiraría por ahí. Vamos a ver qué hacen. Formación de trips cerrado al lado derecho. ¿Hay pase? Juega pase. Bastante desviado, no sé si lo llega a tocar el defensive end. Al menos la presión estaba, no se llegó a deflectar, pero la presión la tenía delante. Sí. Pues ahí se va el primero. Se habrán gastado 4 o 5 segundos. Sí, no más, desde luego, quedarán unos 12 aproximadamente. Pues puede darse la situación de que sea el kicker el que pueda decidir el partido. El kicker, que es el propio quarterback, Borja Volado. Están en cuarta. Vale, parece que están en cuarta. Y como decíamos, pues nada, va a chutar Bisons con muy poco tiempo. Sí, nos hemos columpiado. Vamos a ver la patada. Esto puede decidir el partido. No, lo paran mercenarios. Ah, pero yo creo que ahí eso no han pitado. No sé, me ha parecido. Me ha dado la sensación de que estaba muy encima, ¿no? Sí, no sé. Sí, no hay flags. No hay nada. Pues se ha derrumbado totalmente la. O sea, pues, había mucha gente ahí delante del balón. Sí, han llegado muy rápido. Una pena. Porque Bisons ahí ha tenido el partido. Sí. Bisons ha tenido el partido en esa jugada porque chutar y si hubieran acertado el tiempo, pues prácticamente sería. Vamos a ver. Imagino que no quiere arriesgar. Bueno, Mercenarios va a tener. Mercenarios. Va a tener dos jugadas como mucho. Vamos a ver qué es lo que plantea. Cubinil lo van a hacer porque. Yo lo. Vamos. Creo que tienes mucho más que perder que ganar, pero. Vamos a ver. Bueno, muy importante ahora que defensa y ataque mantengan la concentración. Ojo, el pase lado. Bastante tiempo. Rola, ojo el pase. Profundo. Largo. Ojo el profundo. Cuidado, intercepción. Interceptado por Borja Volado. Y se sale fuera del campo. Pues va a tener último. Sí, va a tener última jugada Bisons. Tiene que quedar un poquísimo tiempo. Si antes eran 17 segundos. O sea, ¿qué esperas? ¿Ganar el partido ahora? No sé. O sea. Yo, es lo que yo comentaba, ir cuando te queda tan poco tiempo, estás en una situación tan metido atrás, es que lo que más puedes hacer es perder tu partido en esa jugada y sí. Tienes que asegurarlo y decir, mira, me voy directamente, incluso planto rodilla y me voy directamente a jugármela en el overtime. Si estás en el campo del rival, pues bueno. Ay, parece que han pitado. No sé, a ver. Sí, ¿no? La intercepción parecía bastante clara. Sí, en principio. Pues yo creo que ha pitado al final del tiempo del cuarto. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, pues parece que sea. Sí, va a haber sorteo para ver. Sí. Y aquí entramos en territorio desconocido, no sabemos cómo son las reglas de la. Gol de oro, yo creo que se hace. Gol de oro, ¿no? Sí, ¿no? Gol de plata. No, esa penaltis, creo.
Bueno, o bueno, podían mientras... hacer como en la película de Troya, ¿no? Poner al mejor de cada equipo y a ganar la yarda. Sí, ganar la yarda. Ganar la yarda entre dos que elijan, uno de cada equipo. Pues si antes comentábamos que a Bisons el tema del roster le podía afectar, que como hemos visto no le ha afectado el tener el roster corto para un partido como hoy, yéndonos al overtime, ahora mismo, vamos a ver, porque ya no estamos hablando del partido regular. Bueno, pues nunca habíamos retransmitido ningún partido que acabase en un... bueno, no va a acabar, pero en el que llegásemos al overtime. Pero todavía una primera vez. Aquí tenemos a Kino por parte de los Bisons. Y estaba por parte de Mercenarios Daniel Tenas en el sorteo. Y no sabemos ni cuánto tiempo juegan, ni sabemos nada, básicamente. No hemos hecho los deberes. Si alguien nos ayuda desde el chat... No contábamos siento, con una situación... 20, tengo cuatro oportunidades. No, vamos... Cuando nosotros jugábamos era cuando, así. Cuando soy en un partido de Hornets, ¿cuántas Hornets hay? Por favor, que... A partir de ahora sí, vamos a hacer que solo se juegue en el lado derecho. Le vamos a hacer la propuesta a la FIFA. A ver qué les parece. Para que solo jueguen de este lado. Pero la propuesta es esto, que jueguen solo de este lado. La verdad es que se ve infinitamente mejor porque es la zona más cercana que tenemos. En el escrito quieres poner eso, de este jueguen lado. De este lado. Porque como hablábamos, esto es una cabina para el atletismo. Entonces está justo puesto en la zona orientada, o sea, la zona de la llegada. De la línea de meta, porque es donde tienen la foto finish. Entonces está un poco escorado lo que es la propia cabina respecto al campo. No, si no, para el año que viene hacemos unas cambiamos la cabina de cámaras. La ponemos en medio, la cabina la cambiamos y ya está. Eso es. La torre entera. A ver, podemos mandar un escrito también a la alcaldía. Bueno, pues ahí va, primera jugada de la prórroga. Carrera. Muy bien ese tacleo desde el suelo. Efectivamente, están saliendo la yarda 20. Vamos a jugar ahora a explora cómo son las prórrogas con nosotros. Básicamente. Están saliendo la yarda 20. Supongo que será un drive normal desde la yarda 20. Y en plan penalti. Si yo meto y el otro no mete, pues... Si hay alguien por el chat que sepa exactamente cómo va a ser la resolución de la prórroga, del overtime, para esta Liga Aragonesa, si nos lo puede comentar, estaríamos encantados. Nueva jugada de carrera. Para ganar 3 yardas, será tercera y 6 o 7. Ha sentado muy bien Bisons la defensa, ¿eh? En toda esta segunda parte. La verdad es que respecto a la primera, ha habido una mejoría por parte de la defensa muy buena. Parando muy bien la carrera, llegando muy bien por fuera y cortando las carreras interiores muy bien. Vale. Nos comentan ya que se sale desde la 25, que es como la NCAA, y entonces parece que sigue siendo como era en su momento. Pues yo creo que han salido de la 20. La verdad es que no he visto exactamente. Sí, han salido de la 20. Han salido de la 20. Pues ha habido falta contra Mercenarios. O sea, lo que no tengo claro es la duración de cada overtime. No, no hay duración. No, va por bloque de es jugadas. Es intento, sí. Es drive, un drive de ataque. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Hasta que uno de los dos meta? Si ninguno... Pero hay, que, sí, pero son hasta... Nos comentan que son hasta 3 periodos. O sea, 3... Nadie, eso es. Como si hubiese 3 penaltis, ¿no? Cada esa lucha. Conversión es... Mira, nos comentan desde ¡ojo! El chat. Vamos a ver esta jugada. ¡Ojo, Tasa! Ha habido inter... Estaba cantando. He visto tantas cosas pasar a la vez. ¡Jugada pero ha sido de rolado y touchdown! Menudo pase. Y buenísima la recepción. ¡Qué bien qué por parte buena de jugada! ¡Qué buena jugada! Muy buena jugada por parte de Mercenarios.
Bueno, realmente sería 8. Bueno, no sé, no tengo ni idea de cuál sería. ¿Qué? Que no sé si es 13 o no. Ah, ya, bueno, tenemos... No tenemos muy claro si el resultado realmente ahora mismo sería 7-13 después de la anotación. No lo tenemos muy claro si cuenta como una anotación normal y corriente, 6 puntos, o vale un punto solo al ser el nosotros cuando jugábamos nosotros era una anotación, sí, era un único punto. De hecho, aquel partido eso, le ganamos 1-0. Bueno, pues vamos a ponerlo entonces. Que no lo sé, porque si ahora van a hacer la próxima, es que no prometemos hacer los deberes. Porque como no contábamos con una situación de overtime, la verdad es que no nos hemos puesto a mirar cómo iba a estar para este año. Ojo, la patada. Es buen 14, si quieres. Vale, sí, vamos a poner 14, sí. Directamente y ya está, sí. Así todos sabemos. Bueno, nos mandan por ahí un saludo por el chat. Así que otro saludo. Un saludo para todos los que nos estáis viendo, que ya no sé cuántos somos ahora mismo. Bueno, pues tenemos 59 espectadores ahora. Bueno, habrá que empezar a monetizar, ¿no? El partner. Sí. Bueno, pues ahora viene la réplica, ¿no? De... Pues entiendo. De los Bisons. Vamos a ver. Tiene que marcar. Obligatorio meter tacho. Lo que sí que es un poco vergüenza es que hagan esto allí, en aquel lado. Ya lo comentaron, de hecho. Esto no puede ser. O sea, entiendo que el partido porque tiene tal, pero aquí, a la retransmisión, por Dios. Pero nos habría quedado esto muy bonito, ese pase. Comentaban antes por el chat y tienen toda la razón del mundo. Hubiera quedado mucho mejor tener el final del partido aquí. Vamos a rebajar los derechos de televisión de retransmisión de la próxima temporada por esto. No se va a pagar tanto. Vamos a ver, Bisons. Fumble. Incompleto. Es un incompleto. Al final ha soltado el balón. Sí, hacia adelante, yo creo. Y no ha sido el propio defensa el que le ha forzado. Parece que ha soltado el pase él. Ojo que el Kiwi parece, se levanta. Sí. Partido largo, contacto en defensa, recibiendo un ataque. En equipo especial. Pues que siga de pie, la verdad es que ya es un mérito por parte de Perti. Y creo que en el descanso tuvo que repartir el agua. Pues ya por hacerle trabajar algo más. Bueno, ambientazo que tenemos aquí ahora mismo. Sí, la gente desde no sé si lo llegáis a escuchar desde... Sí, yo creo que sí se escucha. Bueno, jugada de pase. Ahí suelta. Buena defensa de Mercenarios. Estaba muy encima del receptor. ¿No? Sí. No hay ningún flag, ¿no? O sí hay un flag en el suelo. Sí, hay un flag, sí. Parece. Vamos a ver si ha marcado algo los árbitros respecto al contacto. También parece que el jugador está ahí reponiéndose el gol. Sí. Y digo yo, en caso de que ahora Bisons, por ejemplo, anote y haga una jugada de 2 puntos, ganaría. Extra point, ¿gana el partido o los otros tienen una jugada más? Entiendo que sí, que o empata o si hace una jugada de 8. Ha sido decisión de ellos el jugarse a 1. Al final ahora juegas a habría que ser muy valiente para jugártela de 2, si marcas ahí. Pass interference por parte de la defensa. Pues bueno, se inicia la jugada. Pues es automático primer down desde la zona de la falta. Sí, sí. Vamos a ver. Desde luego no es una falta que interese hacer ahora mismo. No, sobre todo porque cuando juegas ahora con el resultado a favor y teniendo a Bisons la obligación de igualarte o de superarte, tienes que intentar ser lo más cauteloso posible con todo este tipo de jugadas, porque a ver, quien tiene que arriesgar al final son los Bisons. Vamos, pues no, le dan segundo lado. No sé, si han pitado pass interference, yo creo, no sé. Al ser overtime no se pase a primer down. No, eso no tendría ningún sentido. Ahora mismo parece que lo están moviendo. Ahora. Yo creo que tienen un micro puesto por algún lado porque nos están escuchando cada vez que hablamos. Es posible que tengamos que bajar a darle una colleja al cadenero, también os lo digo. Bueno, ahí va.
Bastante tiempo para lanzar. Pase, tiempo. Intercepción. ¿Hay intercepción? ¿Es intercepción? Pues es intercepción. Pues gana el partido Mercenarios. Se acabó el partido. Y ganó el partido Mercenarios con una intercepción. Una pena. Porque tenía una situación realmente buena los Bisons con ese pass interference, con un primer down, para poder igualar. Muy bien, Mercenarios. Muy bien, Mercenarios. Sí, muy bien, Mercenarios. Bueno, sí, muy bien, muy todo bien. El mérito Ansa para... Ansa aguantó la presión del último drive. De sí, que lo tenían en contra, de hecho. Estaban defendiendo muy bien, porque la verdad no estaba avanzando Bisons. Vemos a la gente realmente... Están contentos. Cansada, están contentos, sí. Tirados por el suelo, porque al final la exigencia de también irte a un tiempo extra es muy complicada. Pero también te digo una cosa, que también... Muy bien, Bisons. O sea, yo antes del partido, me hubieses preguntado, no pensaba que iba a estar tan... Sensaciones disputado. Muy buenas, sobre todo en la segunda parte. La defensa muy, muy bien. Sí, sí, sí. No nos vamos ni mucho menos con una sensación como la del otro partido con Penguins. Bueno, porque aquí ha estado esto mucho más reñido. Ha habido momentos en los que Mercenarios en la primera parte parecía bastante superior, sobre todo en ataque, corriendo por fuera. Pero Bison ha sentado muy bien la defensa en la segunda parte y yo me iría muy orgulloso y muy contento del trabajo, sinceramente, porque con diferencias tan grandes de roster, con todo lo que estábamos comentando, con un equipo que el año pasado arrasó, que tuvo un partido con Bison bastante abultado en resultado, yo me iría bastante contento con el papel y sobre todo el buen hacer que ha tenido la defensa en la segunda parte, que al final, si consigues asentarla para el resto de los partidos, va a ser muy difícil. Tan pocas anotaciones, ha sido un partido de defensas, básicamente. Sí, lo que dice por el chat Diego Polo, que no ha sido un partido muy vistoso, pero sí muy emocionante. O sea, que aún así, bueno, las anotaciones sí han sido bastante vistosas, todas las que ha habido, de hecho. Bueno, como os prometimos... No, os vamos a enseñar un poco cómo tenemos el set montado para que veáis que esto es bastante, es bastante complicado. Mira, justo ahora mismo está soplando. Bueno, estamos aquí, somos lo de detrás del monitor. Estamos, como veis, aquí encajonados. Con la cámara dando la vuelta aquí y que ni la niña del exorcista, tú. Sí. Es complicado, es complicado. La cámara y no igual, sé si vas a poder enseñarlo. Lo que queríamos enseñar en la puerta, al cámara no se le da muy bien entender que igual era mejor haber girado la cámara. La cámara se quiere hacer un selfie, yo creo. Sí, cámara. Sí. Además, el cable ahí. Si queríamos ver aquello. Buen plano de Diego. No. Y ahí, como veis ahora mismo en la puerta. Aquí tenemos un sistema, aquí veis la puerta. Sí, esto es lo que vino a montar la Universidad de Wichita. Sácala con el trípode, si no. Muévela ahí. Claro. Es espectacular. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos por habernos visto y por vuestros comentarios, que se agradecen un montón. Y nada, nos despedimos. Bueno, ¿cuándo es el próximo partido? Vamos a verlo antes de nada, ¿vale? Para deciros cuándo es el próximo partido, que tenemos por aquí el calendario. El siguiente partido en casa. Pues será Bisons, contra Nómadas. Entiendo. No, contra Nómadas ha sido el partido anterior que han jugado allí. Pero aquí en casa. Será contra Nómadas. Vamos a ver. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, si esto no se ha modificado, que creo que no, ¿vale? El siguiente partido, hoy es 18 de diciembre, hemos tenido el Bisons vs Mercenarios. El 21 de enero, ya después de las Navidades, dentro de casi un mes y medio. El Stings contra Bisons, en Guadalajara, el día 29. Bisons luego va a visitar a Penguins también, el 11 de febrero. 26 de febrero ya es el partido en casa contra Nómadas, como comentaba Diego. Y ya luego el último, que será el Stings, que ya nos vamos a abril. O sea que próximo partido. Sí, próximo partido. Día 29, Stings versus Bisons. Y el próximo partido en casa, el 26 de febrero, el Bisons versus Nómadas. Bueno, pues dicho esto ya, gracias a todos por habernos visto, por vuestros comentarios que estáis escribiendo ahora, que nos hacen mucha ilusión a todos. Diego está llorando, de hecho. Y bueno, por mi parte,
Nada, muchas gracias a todos por los comentarios, por las aclaraciones que han ido haciendo durante el partido, la gente que ha estado bastante activa. Y nada, esperamos que para el próximo partido pues vayamos mejorando un poco más cosillas, a ver si el tema de la repetición lo podemos meter, a ver si el viento no nos echa abajo el sistema, que también será bastante importante. Y nada, pues un saludo a todos y esperamos veros de vuelta pues cuando hagamos la próxima retransmisión. Pues sí, y bueno, y nada más, feliz Navidad a todos, que aunque no lo parezca por el sol que hay, pues sol en Cantabria en diciembre, sí, increíble, eso no es algo que suele pasar. Y nada, nos vemos en el próximo partido que retransmitamos. Un saludo. Venga. Hasta luego. Chao.